¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Calor, ¿no? Hoy día. Bien, esta es la, la última clase que vamos a hacer sobre historia universal. Y también este, en realidad, no sé si sea mi última clase. Ya que la, la, la próxima semana de repente tengo un pequeño inconveniente con una cita médica, que espero que me la, me la puedan cambiar para el sábado. ¿no? En tal caso, sería nuestra última clase el día de hoy. Y a la otra semana vendría un profe de reemplazo. ¿no? Que esperamos el caso. no? En realidad, voy a ver si puedo cambiar mi cita para, para el día sábado. ¿no? Pues es un poco de, de urgencia también. ¿no? Que esté a uno con problemas médicos. Pero, en fin, bien, eh, la clase del día de hoy es una clase interesante, muy importante, para entender muchos de los procesos que vamos a ver pues, ¿no? en, el, en pleno siglo XXI. ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de la descolonización es un proceso que, que ha dejado repercusiones en, en países como, como África, ¿no? disculpen, continentes como África. ¿Por qué? Porque hasta la actualidad son países que no salen o no están en vías de desarrollo, ¿no? La pregunta sería ¿por qué? Eh, en realidad, más allá de los problemas internos que ellos tienen, es muy probable que los problemas sean parte, ¿no?, de, de la misma eh, Estados Unidos, ¿no?, de los mismos países que están ahí, también el rol del, de, de lo que en realidad debería ser la ONU y que en realidad no es, ¿no? Porque si en realidad la, la ONU estuviera pues, este, más pendiente de lo, de lo que sucede, quizás no tendríamos que, ¿no? que, que ver al, algún tipo de esa, de esa magnitud, ¿no? Pero, bueno, la ONU es un organismo, como vamos a ver ahora, que simplemente trabaja para sus propios intereses, ¿no? No es que la ONU trabaje para el, el bien de todos los países que necesitan el apoyo de la ONU, ¿no? Tiene principios, sí, es principios importantes, pero principios que en realidad pues no, no se han llegado a, a respetar del todo, ¿no? Que sería bueno que se respeten, obviamente sí, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es cómo esta pelea entre dos bloques, tanto el bloque comunista el bloque capitalista, van a llevar pues no a, a que hayan países que no, no puedan, ¿no? en cierta medida, crecer, prosperar, etcétera. Bien eh, este tema del, de la descolonización ha venido en la en la pregunta que en de emisión el día domingo si no me equivoco eh, creo que fue sobre una pregunta de pakistán ¿no? no una pregunta sobre sobre la independencia de la india de pakistán y en este caso pues este hicieron mención a las a las personas que participaron dentro de la de lo que es no la la independencia de, de india no Así que mmm, es probable, mmm, es poco probable, quizás que para el día de mañana o el día de pasado, que creo que suceden de admisión, de ustedes, ¿no? Eh, logre venir algo de esa magnitud, ¿no? Probablemente quizás no venga, pero es probable, ¿no? No estoy seguro. Pero, eh, bueno, al menos ahí la, la pregunta tuvo que ver, pues, ¿no? Con quiénes fueran los los participantes dentro de la de la independencia, ¿no? en este caso tenemos a Muhammad Gandhi y Nehru que eran los que estaban liderando, ¿no? el Congreso Nacional Indo, Indio y por otro lado tenemos el, la Liga Musulmana liderada por el señor Ali Jinano. pues por ahí va la pregunta, entonces voy a tratar de darles más datos sobre la sobre el caso de las ¿no? sobre el caso de, la, de las independencias, tanto de de esta parte de Asia y de África, ¿no? que son importantes, de repente vienen, entonces, como para estar ahí preparados. Bien, entonces, eh, vamos a ver un poco, un poco lo que es la ONU, porque si no, vamos a volar un poco y es necesario, porque puede ser que vengan preguntas un examen de admisión. Así que vamos a ver los, los lineamientos que tiene la ONU, ¿no? para qué fue creada supuestamente. Entonces, la Carta Fundamental de la ONU tiene cuatro objetivos principales para esa época. ¿Cuáles son? La defensa de los derechos de la persona. No existen diferencias ni de raza, ni de sexo, ni de etnia, ni de, de religión. ¿Ya? Esa es defensa de los derechos de la persona. La segunda es el mantenimiento de la paz. No tiene que mantenerse en paz. Aquí la, la ONU se supone que em, se emplea como, o tiene que ser un organismo que busque, ¿no? Eh, darle un compromiso a los países que se adhieren a la ONU. Para que puedan relacionar, para que puedan este, resolver sus conflictos de forma pacífica, no, no mediante la guerra. ¿no? Otro de los principios importantes de la ONU, y que lo vamos a ver ¿no? repetidas veces, va a ser la libre determinación de los pueblos. En este caso, hay una determinación de que cada país, si quiere su independencia, pueda pues, ¿no? este, defender su soberanía frente a los demás. ¿no? Y también está ¿no? la cooperación entre los pueblos, ¿no? Se supone que el, la ONU crea pequeños organismos para que cooperen entre, entre los pueblos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, la FAO, ¿no? La FAO se encarga de la agricultura y la alimentación. ¿no? De la salud, ¿quién se encarga? La OMS, ¿no? De la educación, ciencia y cultura, la UNESCO. Del trabajo, la OIT. De la protección a la infancia, la UNICEF, ¿no? Entonces, son diferentes, este, ¿no? Organismos que se van creando a partir de la ONU que se van a encargar, pues, ¿no?, en, en hacer un intercambio de ayuda entre todos sus miembros, ¿no? Bien, entonces estos son los cuatro principios que establece la ONU, y a raíz de esos es que se va dando ya, pues, ¿no?, el, el mecanismo para que se pueda dar la descolonización, ¿no? Bien, entonces, entramos a esta parte de la descolonización. Un momentito, ya está. Fue, ya. En esa parte de la descolonización lo, lo que vamos a ver pues, ¿no? es cómo los países de África, de Asia, empiezan a lograr su, su independencia. Ahora, la pregunta vendría, ¿por qué? No? ¿Cuáles fueron las causas de que empezaron a lograr su independencia? Fue el hecho de que las metrópolis europeas habían participado en lo que fueron la Segunda Guerra Mundial y habían quedado debilitadas. ¿no? A eso hay que sumarle que muchas de las metrópolis en las colonias donde estaban habían armado... A, las, a los colonos para que puedan participar dentro de la guerra, ¿no? Y también hay que sumar, pues, ¿no? El hecho de que ellos habían, pues, este... Llevado a estas personas para que puedan estudiar en universidades, ¿no? Por lo tanto, muchas de estas personas que habían estado en universidades regresaron a sus países de origen y empezaron a forjar movimientos de independencia. Mientras que otros que habían ido a la guerra volvieron a sus países para forjar guerrillas, para tumbar, ¿no? A las, a, para tumbar los gobiernos que existían en esa época. Entonces, uno de esos es eso, ¿no? el debilitamiento de las metrópolis europeas y el reforzamiento de los movimientos nacionalistas en estas zonas. Otra cuestión importante va a ser el apoyo de las dos superpotencias. ¿no? Por un lado tenemos a la URSS y por otro lado tenemos a Estados Unidos, que son movimientos independentistas. En este caso... Uno puede, uno puede creer, ¿no? Profesor, qué bien, ¿no? La URSS y Estados Unidos están apoyando, quieren cambiar todo esto. En verdad, no, no están así, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere tanto Estados Unidos como la URSS es tener lugares de influencia, ¿no? Buscar, ¿no? Que su, su política económica, su política pueda llegar, pues, ¿no? A, a estos lugares que van logrando su independencia, ¿no? No es que en realidad quieren independizarlos, ¿no? O están preocupados por eso. Simplemente ampliar su rango de influencia y desplazar a las antiguas potencias coloniales europeas. Ese era el propósito tanto de Estados Unidos como de la URSS, ¿no? Bien, y por otro lado, ¿no? Tenemos, como menciono, el papel de la ONU como garante del derecho de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Bien, entonces, este proceso independentista que vamos a ver aquí en, en Asia, en África, estuvo, pues, este, movilizado primero por movimientos, ¿no? Que fueron pacíficos, en este caso, la élite educada, ¿no? Dentro de la misma metrópoli, fueron pues este, a la universidad, como menciono, y empezaron a, a movilizarse, ¿no? De manera pacífica, creando partidos políticos, con líderes carismáticos, ¿no? Etcétera. Pero por otro lado, tenemos también lo que es la, la radicalización de estos movimientos nacionalistas, ¿no? Muchos de estos este, personajes que habían ido a la, a la guerra y habían regresado pues emplean guerras revolucionarias en contra, ¿no? de los países que están, pues, ¿no?, colonizando a, a, su, a su tribu, a sus etnias, ¿no? Entonces, tenemos por un lado eso, ¿no?, movimientos independentistas pacíficos, movimientos independentistas de guerra, ¿no? Bien, por otro lado también están, ¿no?, Lo, los que eh, viven bajo protectorado, ¿no?, como es el caso de, de, de Reino Unido, ¿no? El Reino Unido o Gran Bretaña, ellos, este, empezaron, ¿no?, a tener, lo que es llamado el, el protectorado inglés, ¿no? También llamado el Commonwealth británico, ¿no? Que eran, pues, unos países que tenían un vínculo con, con otro país, como, por ejemplo, Australia, ¿no? El caso de Egipto, el caso también de, de Birmania, ¿no? En un tiempo, luego Birmania, obviamente, se, se independizó, Nueva Zelanda, ¿no? Son países que, que pertenecen al protectorado británico. Y que la reina tiene, pues, ahí cierto poder, cierto in, cierta injerencia dentro de estos Países, ¿no? Llega un momento en que ya a finales del siglo XX, pues este eh, Reino Unido o Gran Bretaña ya no tienen ningún poder sobre estos países, ¿no? Se van retirando de la Commonwealth país tras país tras país, ¿no? Bien. Ahora, seguro muchos de ustedes deben preguntarse, ¿no? ¿Qué es el tercer mundo? Seguro han escuchado de esto, eh, ¿quién fue la persona que creó este, este nombre que también los latinoamericanos. Entramos dentro. entonces esto va a ser el economista francés Alfred Sauvy, que es la persona que crea el término de los tres mundos y luego pues va a clasificar uno por uno, ¿no? El primero, por ejemplo, ¿no? el primer mundo está conformado por las potencias industrializadas, ¿no? capitalistas, en este caso se refiere a las de occidente de Europa y a las de América del Norte, ¿no? Otra palabra es Estados Unidos. El segundo mundo está pues integrado por los estados socialistas europeos y el tercer mundo es integrado por los países pobres o en vías de desarrollo, como son los casos de los países que se han independizado en el siglo XX, que pertenecen a Asia y África. ¿no? Más adelante, América Latina también va a entrar dentro de este grupo. ¿no? También nos vamos a meter ahí. Que bueno, también somos países en vías de desarrollo porque no, no hemos mejorado mucho. ¿no? Bien, entonces voy a pasarles el, el, el mapa de lo que es este proceso de descolonización un ratito es el mapa del, del proceso de descolonización que vamos a ver el, el día de hoy no un proceso pues este largo vasto, donde hay diferentes este casos ¿no? que, que estamos viendo ¿no? De cómo, cómo se va dando este, la, la independencia en diferentes lugares. ¿No? Hay que recordar que la independencia se da en una cantidad grande de lugares que de repente la, la pre no está tocando, pero que es de repente necesario, ¿no? Eh, tener el, el contexto de lo, de lo que está sucediendo, si no vamos a, a volar un poco, ¿no? Bien. Entonces, vamos con la, la primera, que en este caso es la, la independencia de. Vamos con, con, con Asia, ¿no? Un inicio. Bien, tenemos la independencia de, de India, y en este caso también de Pakistán, ¿no? ¿Por qué? Porque como mencioné, aquí hay dos, este, dos movimientos importantes, ¿no? Uno es el Partido del Congreso, ¿no? Fundado en el año de 1885, ¿no? Liderado bajo la dirección de Mahatma Gandhi, ¿no? Y el señor Nehru. Y por otro lado tenemos la Liga Musulmana, creada en el año de 1916, liderada por el señor Ginano. Entonces el señor este, Muhammad Ali Jinnah está a favor de, de la división de la India en dos estados, ¿no? uno para los hindúes y otro para los musulmanes. ¿no? Entonces ya para agosto de 1947 es el gobierno británico el que va a aceptar ¿no? mediante el, el plan Mumbate hacer la división, ¿no? la división de toda esta zona. ¿no? Entonces de esta manera van a hacer lo que es la Unión India, hasta o los hindúes, y por otro lado van a hacer lo que es... Pakistán, ¿no? donde están los, los musulmanes, ¿no? Entonces, el nacimiento de estos dos estados, ¿no?, hizo que mucha gente no estuviera de acuerdo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Pakistán estaba dividiendo zonas, ¿no? El Pakistán occidental y el Pakistán oriental, ¿no? Pero, mediante una guerra que se va, que se va a dar por mucho tiempo, van a ser un nuevo estado, ¿no? el, Pakist el Pakistán oriental se va a convertir en, el, en el, la ciudad o en el, en el país de Bangladesh, ¿no? En el año de 1971, ¿no? Voy a poner la info. Bangladesh, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, ya mediante esta. Esta. Este límite van a quedar tres países, ¿no? La India, eh, Pakistán y Bangladesh, ¿no? Bien. Otro país importante que vamos a ver aquí que logra también su independencia, va a ser el caso ¿no? de, de Indochina, ¿no? pero Indochina pues, tiene un proceso mucho más largo, no solamente queda ahí. no En este caso, la Indochina, que pertenecía a Francia, está integrada por tres, Vietnam, Laos y Camboya, que empiezan un movimiento de independencia bajo el, el lider, liderazgo ¿no? de los comunistas del Viet Minh, que van a estar bajo la dirección del señor Ho Chi Minh. Entonces, en septiembre de 1945... Se proclama la República Democrática de Vietnam, ¿no? con capital en Hanoi, pero los franceses se oponen y dan lugar a una, a una guerra, ¿no? una guerra larga que dura del año de 1946 al año de 1954, donde los franceses eh, fracasan ¿no? en, en Dien en Bien Phu y se tienen que dar los acuerdos de Ginebra en el año de 1954, por lo tanto aquí se da la independencia de Laos, Camboya y Vietnam. Y este último, Vietnam, que ha dividido, pues, en dos zonas. La norte, que va a ser comunista, y la sur, que va a quedar bajo el mando, pues, no, eh, protegido por Estados Unidos capitalista, ¿no? Bien, y más adelante esto va a dar paso a lo que es el proceso de la guerra de Vietnam. Bien, entonces, también importante aquí es la, la independencia de, de Indonesia, ¿no? En este caso, Indonesia eh, logra su independencia, pero no es una independencia, pues, este... Que pueda darlo de, de manera pacífica. ¿no? En este caso hay que recordar que Indonesia estuvo bajo el, el poder primero de Holanda, pero luego de eso Japón invade ¿no? esta zona de Indonesia y le quita esta colonia a Holanda. Pero bueno, ya sabemos que Japón pierde la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y se tiene que retirar de, de ese territorio. Entonces, obviamente los indonesios creyeron ¿no? que ya estaban pues, este, libres, pero realmente no sucede eso. ¿Por qué, profe? No sucede sé eso, pues porque al final. Lo que va a pasar es que Holanda quiere recuperar otra vez su antigua, su antigua posesión. Entonces empieza una guerra, ¿no? Una guerra de este, entre Indonesia y Holanda. Y, bueno, con lo que da al final es una guerra de 1945-1949, donde no quieren dar su brazo a torcer, pero mediante negociaciones que se dan en la haya, se reconoce la independencia de Indonesia en diciembre de 1949, dando paso a, un, a Indonesia ¿no? como Estado independiente. Bien, ahora vamos a lo que es, bueno, <coughs> disculpa, la independencia de los países de África, ¿no? Por un lado, tenemos la independencia de los países de África, pues, ¿no? Que están ubicados en la zona norte. ¿no? Pero recuerda que hay este, dos zonas de África, ¿no? Una es la ubicada en la zona norte y otra es la ubicada en la zona sur, ¿no? Lo que es llamada la África ¿no? Bien, entonces en esta zona del, del, del África Norte hay, hay un movimiento fuerte de independencia que se hace llamar, pues, ¿no?, el panarabismo, ¿no? y que se va a cristalizar tiempo después en lo que es llamada la Liga Árabe en el año de 1945. Entonces, los países del norte de África se van independizando uno por uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Egipto, Egipto es independiente en el año de 1922, pero está sometido al Reino Unido, ¿no? En lo que mencioné, ¿no? La Commonwealth británica, ¿no? Entonces... Aquí hasta el año de 1952 es que dura esta soberanía, ¿no? Cuando ya la monarquía queda desprestigiada y va a ser, pues, ¿no? Sustituida por una república, donde destaca la figura del señor Abdel Nasser, ¿no? que es la, la persona que va a gobernar ahí, ¿no? Bien, otro país importante va a ser también Libia, ¿no? Libia, que es una colonia italiana hasta el año de 1943, va a ser, pues, ¿no? Parte también del de escenario de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y llega un momento en que ya empiezan a, a movilizarse para generar una, una independencia. Entonces, en el año de 1951 logran esta independencia, pero para el año de 1969, un grupo de militares protagoniza un golpe de Estado ¿no? y el rey Idris va a ser derrocado y se proclama la República bajo la dirección del coronel Muammar al-Gaddafi, ¿no? que es una persona que gobernó hasta hace poco, ¿eh? no, no es una persona que ya se fue ¿no? y nada más, ¿no? Gaddafi es una persona que ha gobernado hasta hace poco. ¿no? En otras palabras, estamos viendo que en esta zona existió una, una, prácticamente una dictadura, pues, ¿no? De más de cuánto? Más de, más de 30 años, ¿no? Casi 40. ¿no? Bien, otro movimiento importante va a ser en Túnez, ¿no? En este caso, Túnez eh, va a estar bajo el mando de Francia, pero va a haber un movimiento fuerte aquí, de, más que todo de independencia, es considerado un movimiento terrorista, ¿no? De Neodestor, ¿no? Neodestor, bajo el mando del señor Javid Bourguiba, va a dar, pues, ¿no? Este, diferentes ataques a Francia, lo cual va a dar, pues, ¿no? Que en un momento la, la Francia tenga que ceder y declarar la independencia de Túnez en el año de 1956, ¿no? En caso de Marruecos, también es lo mismo. Marruecos estaba bajo, bajo el dominio de Francia y España y habían establecido un protectorado, ¿no? Entonces. Aquí empieza a haber un, un, un movimiento también de independencia nacionalista en contra de este dominio francés y español y el sultán, ¿no? Surge quien sultán, el señor Mohamed V. Fomenta revueltas, movimientos y en el año de 1956 Morruecos se convierte en un reino independiente con Mohamed V como soberano y le va a suceder su hijo después Hassan II y más adelante le va a suceder su hijo Mohamed, ¿no? Que hasta la actualidad ha gobernado, pero creo que ya ha existido pues un, un golpe ahí y ya ahí ha parado este movimiento, ¿no? Bien, por otro lado tenemos Argelia, ¿no? Argelia que es un caso pues este llamativo, importante, ¿por qué? Porque Argelia es una zona que fue poblada por franceses, ¿no? Si los franceses viajaron y empezaron a vivir ahí en, en Argelia para el año de 1830, entonces era un, una, era un protectorado administraba bajo una, una administración directa ¿no? y centralizada, donde había un número grande de colonos franceses que se oponían pues, a que se los separe de Francia. Así prácticamente parecido a Perú, que hay criollos, allá también existía este término, ¿no? franceses que habían nacido en, en Argelia. ¿no? Entonces, en octubre de 1954, un grupo de nacionalistas encabezados por el señor Bembella, no fundan el Frente de Liberación Nacional. Y dan inicio a lo que es la llamada Guerra de Argelia, ¿no? que dura del año 1954 al año de 1962, donde el conflicto terminó provocando la caída ¿no? de la Cuarta República y la llegada al poder del general ¿no? Charles de Gaulle. ¿no? Charles de Gaulle recuerda que participó en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor Charles de Gaulle, una vez que asume el poder de Francia, opta ¿no? por dar un, un cambio aquí muy radical. ¿no? Acepta la independencia ¿no? y empieza las negociaciones con el Frente de Liberación nacional, ¿no? entonces como respuesta a esto los colonos, ¿no? los colonos que, que estaban viviendo ahí en, en, en Argelia eh, llegaron a crear una, una organización terrorista, no es una cosa espeluznante, no esta organización terrorista se llamó la organización de la Armée Secrète, no que bueno está un poco difícil el nombre así que se lo voy a copiar el nombre que, que crearon esta organización que estaba, pues, en su mayoría dirigido por militares, ¿no? Y bueno, luego del acuerdo de Vian, el año de 1962, se reconoce la independencia de Argelia y emigran una cantidad grande, ¿no? Prácticamente un millón de franceses van a emigrar de Argelia hacia, hacia Francia, ¿no? Entonces, Ben va a ser el primer presidente de la República Popular y Democrática de Argelia. Entonces, esta es la zona, ¿no? Prácticamente la zona norte de la que estamos viendo acá, ¿no? Eh, Ahora faltaría hablar de lo que es la independencia del África Negra. Entonces aquí hay una independencia ¿no? del África Negra, también llamada el África subsahariana, que son en su gran mayoría territorios que están pues no bajo el dominio también del, del Protectorado Británico. ¿no? Entonces eh, empiezan aquí a darse ¿no? las independencias de las colonias. Una de las de las de las primeras colonias va a ser ese Costa de Oro. ¿no? que va a pasar a denominarse más adelante tú lo debes conocer de repente si ves fútbol ¿no? que se llama gana no gana con, con h no entonces estos nuevos países se convierten pues no en, en dominios y pasan a pertenecer a la que es la Commonwealth no es decir el protectorado británico pero toda esta, esta zona que, que se da pues no entre comillas de una independencia sin guerra sin nada no es en, no es en todos los países no por ejemplo en Nigeria, que era un país con diferentes etnias, se mantuvo ¿no? el, el protectorado británico, pero empiezan a haber movimientos de independencia, ¿no? mediante lo que es llamada la guerra de Biafra, van a empezar a darse pues, ¿no? eh, procesos de guerra, de guerrillas, y al final pues, Nigeria va a lograr su, su división. ¿no? Bien, entonces así hay una cantidad grande de, de países, ¿no? por ejemplo Kenia, ¿no? que, que logra también su, su independencia. ¿no? está también las colonias de posición blanca no eh, por ejemplo ¿no? La, la rodesia del sur era, era una colonia eh, vietnam sigue dividido en la actualidad no vietnam se se, se dividió disculpa se, se unificó luego de la guerra de vietnam tiempo después no a, ahorita vamos a ver la guerra de vietnam y ahí vamos a ver Cuando ya vietnam se, se unifica no bien entonces este lo que les decía no existía una zona ¿no? llena solamente de colonos blancos que se llama rodesia del Sur, que era una, era una minoría blanca que había proclamado su, su independencia, pero era, un, era un, un lugar de África administrado por blancos. ¿no? Y, y bueno, quizás dices, profe, pero no hay ningún problema, claro. El problema era que estos blancos creían que eran, pues, este, mejores que los negros, ¿no? Eran supremacistas blancos. Entonces, el gobierno que era racista aplicó lo que es llamado el, el apartheid, ¿no? y con esto dio lugar a conflictos entre la población blanca y negra, y en 1980 la mayoría negra se hizo con el poder, acabó con el apartheid, ¿no?, y proclamó el nuevo estado de Zimbabue. Entonces, Rhodesia del Sur se destruye y surge, ¿no?, Zimbabue tiempo después. Igual pasa con, con Sudáfrica, ¿no?, país que se va a independizar de Gran Bretaña en el año de 1961, y aquí también en Sudáfrica el problema va a ser el, el apartheid, ¿no?, que es una discriminación hacia la población negra, donde solamente gobiernan los, los blancos. Y esto iba, pues, en contra, ¿no? Aquí vamos a ver el papel eh, no, activo del señor Nelson Mandela y su partido, el Congreso Nacional Africano, que van a querer darle fin a este apartheid, ¿no? Entonces, en 1990 se pone fin al apartheid. Nelson Mandela, que había sido encarcelado, va a ser liderado después de 27 años de estar en la cárcel y va a ser elegido el presidente, ¿no? en las elecciones del año de 1994, permaneciendo al frente de la presidencia hasta el año de 1999. Entonces, esa es la, la historia de la independencia de esta parte del África subsahariana, ¿no? Eh, ¿no? profundizo más porque hay muchos más temas. Está el caso de los territorios franceses, por ejemplo, de Togo, de Mali, de Madagascar, ¿no? Que van ahí logrando su independencia de, de Francia. Está también el resto del África Negra, por ejemplo, el Congo Belga, ¿no? El Congo Belga, que era un lugar de yacimientos de minerales, ¿no? Donde convivieron una gran cantidad de, ¿no? De, 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 este, de negros, pero también de personas que iban y masacraban a la población del Congo, ¿no? Entonces, ¿quién era el país, sobre todo aquí, que, que ejercía este, se puede decir, ¿no? Este, este dominio de matanza, ¿no? Va a ser Bélgica. Bélgica, que parece un país neutral, que nunca se mete en guerras. En las zonas donde hay, tiene colonias se ejecuta, ¿no? Esto. Entonces, aquí en el año de 1960, Bélgica va a declarar la independencia de esta zona del, del, del Congo, ¿no? Siendo Patrice Lumumba líder del movimiento nacional del Congo. Pero, lamentablemente, pues no se va a dar... Esta, esta parte del conflicto del Congo es muy conocido porque hay intereses de por medio, ¿no? Es decir, en realidad no quieren que, que se dé la, la independencia del Congo porque es una zona donde hay una cantidad grande de minerales, ¿no? Entonces prefieren que, que, que sigan de esta forma para que ellos puedan seguir extrayendo minerales. Así van a dar los belgas, van a financiar guerrillas, van a financiar luchas entre las tribus para desestabilizar el gobierno. Entonces, en 1960 estalla una guerra sesionista ¿no? entre el gobierno y los, y los que quieren tumbarse al gobierno y en este caso pues los rebeldes van a ser apoyados por Estados Unidos y Bélgica. Entonces, Lumumba, que era el, el, el presidente, va a ser asesinado en el año de 1961 por los rebeldes y a partir de este momento da paso a una guerra civil donde tiene que intervenir la ONU. Entonces, ahí, ahí te vas dando cuenta un poco de eso, ¿no? En realidad... Como mencioné hace un rato, ¿no? eh, el, el África subsahariana es una zona donde las grandes potencias empezaron a, a pagar, empezaron a financiar campañas para poder bajarse este, lo, los gobiernos, ¿no? Es decir, no permitieron que los gobiernos tuvieran estabilidad por una sencilla razón. No les convenía perder su influencia en estas zonas que tenían pues diamantes, ¿no? Cobre, uranio, minerales que ellos, ellos necesitan. ¿no? Entonces, toda esta, esta zona del Congo. Es una, una zona donde se van a dar guerras civiles, donde va a cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, el Congo belga va a pasar a llamarse Zaire, por un tiempo, ¿no? Eh, pero esta persona que había dado el golpe de Estado, el general Mubutu, ese es el nombre, el general Mubutu, ejerce una dictadura muy, muy fuerte, pero que el tiempo después Mubutu va a ser derrocado por Kabila, ¿no? Que es otro de los tantos este, rebeldes, ¿no? Y proclama otra república, que se llama la República Democrática del Congo, que antes se llamaba Zaire, ¿no? Que mencioné. Entonces, se desata otra guerra civil, ¿no? Y, y, y más adelante, este señor, ¿no? Que les había mencionado Kabila va a ser asesinado hace poco, en el año 2001. Y, y Congo sigue en guerras civiles, ¿no? Matanzas. Y por otro lado, pues, Estados Unidos qué hace. Sigue robando eh, dinero, ¿no? Profe, ¿cómo puedo saber de eso? Puedes ver una película como Panterarte que se llama Diamantes de Sangre. Es una película de que actúa Leonardo DiCaprio y puedes entender un poco este, de este movimiento, ¿no? Bien, entonces este, ya con esto podemos entender eh, prácticamente cómo, cómo fue que se, que se van dando estos movimientos de independencia, ¿no? Eh, lamentablemente, pues los, los países de, de, de África no tienen una, una independencia concisa, como por ejemplo en el caso de los casos peruno, que quieras o no, siquiera existe el nombre, ¿no? Claro que tenemos guerras civiles, tenemos, ¿no? Eh, no, no hay estabilidad, pero bueno, siquiera, ¿no? Está ahí. En cambio, en este lugar, las guerras civiles son algo que se mantiene día a día y obviamente por esta razón es que no, no prospera el país, ¿no? Bien, ahora, también más adelante que es otro tema que de repente puedes venirle, es el tema de la de en Portugal, ¿no? Que también tenía colonias, y aquí se va a dar lo que es llamada la Revolución de los Claveles, que inicia en el año de 1974, y que pues este al final el régimen autoritario portugués cae y concede la independencia, ¿no? De sus colonias, por ejemplo, el guinea Bissau se independiza en el año de 1974, Angola y Mozambique se independizan en el año de 1975, ¿no? Y el último país en independizarse del dominio blanco va a ser el, el país de Namibia, ¿no? Que le pertenecía a Alemania. Este había ocupado el territorio de Alemania, pero ya tiempo después luego de una guerrilla va a poder independizarse, ¿no? Que es el país de Namibia. ¿no? Bien, entonces este es el, el, el fin, ¿no? De este proceso que estamos viendo, ¿no? De, de colonización, ¿no? Pero esto va a dar paso a lo que es el, el famoso, pues no, este. Lo que es este, la conferencia de Bandung, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esta conferencia de Bandung? ¿no? Porque hay una cantidad nueva de países que han surgido, y si te das cuenta en esa época, tú cuando eras un país independiente, ¿qué eras? O pertenecías, pues no, por un lado, a. Pertenecías a, al, al bloque capitalista o pertenecías al bloque, pues no, comunista, ¿no? Entonces. El, el movimiento de estos países, en, en propia solidaridad entre ellos, crean lo que es la conferencia de bandung, no celebrada en, la, en, la, en la, el país de indonesia en el año de 1955, donde van a participar 29 eh, naciones de áfrica y también de asia, con ideologías totalmente opuestas y diferentes, no enfrentadas en diferentes, muchas cuestiones políticas, religiosas, etcétera pero que querían tener este, acuerdos entre ellos. ¿no? ejemplo, reafirman el derecho de los pueblos ¿no? a, a tener una, una propia independencia, una propia soberanía, había también una, igual, una igualdad de las naciones para que no exista el, el racismo, se condenó toda discriminación racial y se rechazó toda intervención que, ven, que viniera del extranjero. ¿no? Entonces, a nivel internacional, ellos eh, se formaron como los no alineados, ese es el nombre, ¿no? En ninguno de los bloques se encontraba estos países, ¿no? Ni en el bloque comunista, ni en el bloque capitalista. De esta manera surge lo que es llamado el movimiento de los países no alineados. ¿no? Bien. Vamos entonces a hablar de ya del, del periodo de la de lo que es ¿no? la, la guerra de la Revolución China, ¿no? Que es un periodo también extenso, un periodo importante, ¿no? Para poder entender lo, lo que sucede en la, en la actualidad, pues, ¿no? Con con lo que estamos viendo, pues, cómo crece China, ¿no? Bien, entonces, hay algo que, que entender aquí, ¿no? Eh, en China, normalmente había sufrido, pues, ¿no? Lo que es la, la Guerra del Opio, que había peleado contra el imperialismo británico durante mucho, mucho tiempo. Había una decadencia del, del, del imperio ¿no? Ya los emperadores no tenían el poder de antes. Y esto yo paso a que surja una burguesía nacionalista. ¿no? Entonces esta burguesía nacionalista va a asumir el poder. ¿no? El señor Sun Yat-sen va a crear lo que es el Kuomintang, o también llamado Partido Nacionalista del Pueblo. Establece la república en el año de 1912. ¿no? Y de esta manera, pues, este, gobierna eh, en China. Va a ir unificando todas las partes de China. Pero el señor eh, Sun Yanset muere y va a asumir su sucesor, ¿no? que es el señor eh, Chiang Kai-shek. ¿no? Chiang Kai-shek asume y va a unificar a toda China estableciendo su capital en donde? En Nankín, ¿no? no en Pekín, en Nankín. Bueno, pero ya a esa época, y creo que muchos de nosotros lo sabemos, si surge algún tipo de burguesía es porque hay algún tipo de industria, algún tipo de comercio, ¿no? Por lo tanto, ya empiezan a haber pequeñas industrias dentro de, de lo que es China y como hay industrias hay obreros ¿no? y como hay obreros obviamente hay injusticias y como hay injusticias que surge los movimientos ideológicos no el movimiento anarquista el movimiento comunista van surgiendo y a raíz de esto pues no el, el gobierno de Chávez y va a tener que empezar a pelear contra los comunistas ¿no? primero contra marchas primero contra huelgas pero llega un momento en que ya eh, empiezan a perseguir a los comunistas y los comunistas pues se van a, a refugiar en la en la zona rural y a raíz de, de donde están en la zona rural empiezan a, a movilizar sus planteamientos ideológicos. ¿no? Larga marcha surge a partir de este momento, se empieza a reubicar y ya empieza un enfrentamiento directo entre comunistas y el Estado chino. Pero en el año de 1937, Japón que ya estaba a punto de iniciar lo que es la Segunda Guerra Mundial, estaba pues no invadiendo, ¿no? invadía lugar tras lugar, estaba conquistando país tras país. Y para esto pues este Japón quería también invadir lo que era China, entonces los nacionalistas y los comunistas que estaban metiendo ese cuchillo se calmaron y eh, hicieron una alianza entre ellos y van a invadir, pues este, disculpa, van a pelear contra la invasión japonesa y la van a derrotar, ¿no? Entonces, de 1937 hasta el año de 1945, vamos a ver pues no que los chinos se unen para poder derrotar a los japoneses una vez que en el año de 1945 Japón pierde la Segunda Guerra Mundial ya no tiene fuerzas para poder seguir administrando sus colonias y se tiene que retirar de todas las colonias es que en ese momento eh, los chinos vuelven otra vez a su guerra civil ¿no? por un lado los comunistas vuelven otra vez a las zonas rurales y por otro lado están pues no los 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 burgueses no del gobierno de Chiang Kai-shek que otra vez empiezan su movimiento de guerra. ¿no? En un primer momento, Chiang Kai-shek había logrado conquistar la mayoría de, los, de las provincias chinas, pero de un momento a otro, el, el señor Mao empieza a aplicar lo que es el movimiento de guerrillas. ¿no? Este movimiento de guerrillas le favorece, va desgastando al, al gobierno de, del señor este, Chiang Kai-shek, y aquí viene un problema principal. ¿no? El señor Chiang Kai-shek había conversado antes con las potencias, tanto de Estados Unidos como de las potencias de la URSS. Y tanto la URSS como Estados Unidos le habían dicho al señor chen kai ¿no? Que lograba establecer un pacto, ¿no? Es decir, en otras palabras, que, que gobierne con los comunistas, ¿no? No que se los enfrente. Pero no quiso, ¿no? Él no quiso gobernar con los comunistas. Por lo tanto, cuando ya él ve que está a punto de, de perder la guerra, él le, le va a pedir a, a tanto la URSS como Estados Unidos que lo apoyen, ¿no? Con material bélico, que ayude, ¿no? Que influencie. Pero... Tanto Estados Unidos como la URSS no le van a ayudar a Chiang Kai-shek, y para eso, pues no, este, lo que va a pasar es que la URSS va a brindarle armas a los comunistas de, de Mao Zedong, y Mao Zedong, pues este empieza ya su movimiento mucho más fuerte, va a ir recuperando provincia tras provincia, y llega un momento en que va a entrar a lo que es este Pekín, toma el control de Pekín, y para eso, pues no, el señor Chiang Kai-shek se, re, se refugia en la capital, que es Nankín, para esa época. Y ya pues, ¿no? Al final entra el señor Mao Zedong a Nankín, toma el control de todo el país. Y Kai-shek derrotado se va a refugiar en la isla de Fornosa. O también llamado en la actualidad Taiwán, ¿no? Que está al frente de. Que está al frente, ¿no? De, de acá, ¿no? De, de China, ¿no? que es esto de acá. Eso ahí, ¿no? La isla de Fornosa. Bien, entonces a partir de ese momento se funda ¿no? la República Popular China liderada por el señor. Mao Zedong, que va a recibir el apoyo de la Unión Soviética. Bueno, se supone que con todo este apoyo de la Unión Soviética iba a empezar un, un, una, un proceso de reforma importante en la China, ¿no? Pero acá hay una, una cuestión bien, bien interesante, ¿no? Hay que, no, hay que, no hay que olvidar que en realidad el único país que había aplicado comunismo era pues la URSS, ¿no? No existía otro país que hubiera aplicado comunismo. Es más, ¿no? Eh, para esa época, pues el señor Marx, cuando escribe, marxismo, ¿no? Hay que recordar que él, él no tiene un país donde demostrar que en realidad los postulados que él habla se pueden cumplir, ¿no? Entonces, el único país que funcionaba mediante el comunismo era la URSS, nada más que la URSS. Entonces, eh, China, que había pues también se había vuelto comunista, va a querer este, copiar, ¿no? Emular lo que había hecho la URSS. Pero acá hay una cuestión importante, ¿no? El modelo que, que copia China es el modelo de, de Stalin, ¿no? De los planes quinquenales. Y la única forma en que Stalin había logrado que la URSS se vuelve una, una potencia industrial fue a través de la, de la muerte y la miseria, ¿no? No hay que olvidar que la URSS se industrializa como un país, pero es a raíz de que muere una cantidad grande de, de chinos, ¿no? Disculpa, de, de rusos, ¿no? Los rusos mueren de hambre por estar pues, más tiempo en las fábricas y no, no hay cultivos. Y la gente va muriendo, va muriendo, va muriendo. ¿no? Y a raíz de eso es que recién la URSS ya es una potencia industrial. Pero no hay que olvidar que para esa época Stalin estaba ejerciendo lo que era una dictadura. Por lo tanto, en una dictadura uno no se entera de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en la dictadura lo que, lo que se hace es este, destruir los medios de comunicación. Con la destrucción de los medios de, de comunicación es este, imposible ¿no? que uno pueda enterarse de qué sucede dentro de un país. Entonces, Mao... Ve la URSS, ve que es un país industrializado, grande, poderoso, ¿no? Que ha ganado la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad mucho tiempo después es que uno se entera qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿a? En la Segunda Guerra Mundial los, los rusos no, te, no tenían armamento en cantidades grandes, su armamento era limitado. Eh, mm, por ejemplo, no si ellos ellos iban en un escuadrón en un escuadrón de 20, habían solamente 10 armas. Profe, ¿y, y cómo, qué hacían los otros 10? Cuando uno moría, el que se estaba atrás de él cogía su arma y, y seguía batallando. Pero recuerda, ¿no? Recuerda que Franz, disculpe, recuerda que la URSS, o bueno, en esa época Rusia, bueno, la URSS no es un país pues de, de 30 millones, 40 millones, ¿no? Es un país prácticamente de casi 300 o 250 millones de personas, ¿no? Y este loco de Stalin lo que hizo fue llevar a todos los campesinos a la guerra. Entonces, en realidad, mucho de lo que se cree que es la URSS un país grande, etcétera, lo va a lograr tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero Mao no sabía eso, ¿no? Esa era la cuestión. Mao, Mao creía que este gobierno era fuerte, era poderoso, ¿no? Así que Mao quiere copiar el modelo soviético, copia el modelo soviético, la primera aplicación de la reforma social eh, aplica el comunismo puro, ¿no? Redistribuye las tierras eh, entre los campesinos. ¿no? empieza a generar programas de alfabetización rural, ¿no? introduce reformas sociales entre, entre, entre hombre y mujer para que haya igualdad, y llega un momento en que dice, ya, voy a copiar pues, ¿no? el, el modelo ya industrial de, de la URSS, ¿no? así que, ¿qué aplica? Aplica lo que es llamado los planes quinquenales, y este el, el segundo plan quinquenal es el, el plan pues, que no, no le ayudó mucho a no este segundo plan quinquenal lo también llamado el gran salto de adelante. Fue pues, ¿no? el, el, la forma en que Mao buscó que China pues, apl aplicara el modelo estalinista de, de la colectivización agraria, el desarrollo hacia la industria pesada y la planificación centralizada. ¿no? Pero fracasó, ¿no? Fracasó ampliamente. ¿Por qué? Porque Mao este, implementó una serie de políticas públicas eh, orientadas a la conformación de comunas que combinaban la producción agraria y la producción industrial. Es decir,. Prácticamente fueron 25.000 comunas que se crearon y cada, cada comuna de estas 25.000 tenía 5.000 personas dentro de cada, de cada una de ellas, ¿no? que, se, que se encargaban, pues, por un lado de, de hacer, pues, ¿no? las, las tareas agrarias y por otro lado hacer las tareas industriales. ¿Cuál era el, el problema, no? Que, que para esa época China estaba atrasado en tecnología agraria, ¿no? No estaba tecnificada su, su agricultura. Por lo tanto, no, no iban a tener cosechas que pudieran pues, este, ayudar ¿no? a, a las personas. Entonces, hubo un, un momento en que la gente se va dando cuenta que no van a tener cosechas para, para el año, así que la gente empieza a robar trigo. ¿no? Y este salvaje de Mao lo que hace cuando se entera que la gente roba trigo, empieza pues, a. empieza a matarlos, ¿no? eh, empieza a coger a los campesinos, los torturaba para que, para que digan ¿no? quiénes eran los que tenían el trigo. Y a esto hay que sumarle, pues, ¿no? Que, el señor Mao comete un error porque empieza a traer ingenieros eh, de la URSS, pero que en su gran mayoría eran pues pseudocientíficos. ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? una de, la, de las cuestiones que hace aquí eh, Mao por orden de los ingenieros soviéticos es eh, empezar a matar a lo que son llamadas las cuatro plagas, ¿no? que son los gorriones, las ratas y los gusanos. Pero acá hay una cuestión importante, ¿no? que parte de la misma naturaleza, de, del medio ambiente, ¿no? Eh, si tú quieres, pues, este, eh, en cierta medida, librarte de los de los gusanos, hay, hay métodos. ¿no? Tú no puedes matar, por ejemplo, a los gorriones, porque los gorriones se comen los gusanos. Entonces, en otras palabras, si tú matas a los gorriones, ¿qué pasa? Hay una cantidad grande de, de, ¿de, qué? de gusanos, ¿no? Que nadie los va a matar. Es como por ejemplo cuando quieren matar palomas, sueltan a los cernícalos, ¿no? Para que puedan matar a, a las palomas. Pero una vez que, lo, que las palomas mueren y ya no hay que cazar, ¿qué hacen los cernícalos? Empiezan a cazar lo, lo que encuentren, pues, ¿no? Empiezan a matar gatos o empiezan a atacar este, perros, ¿no? Eso era algo normal. Igual, igual pasó Cano. Eh, muchas de las medidas que, que toma Mao, que son medidas que, que aplicadas pues, ¿no? por los mismos científicos rusos, empiezan a fracasar. Entonces llega un momento, para el año 59, el año 61, que 20 millones de personas ya habían muerto de hambre. No, no hay comida. No hay que comer. Y empiecen ya hasta, hasta ver canibalismo. ¿no? Porque es la hambruna más grande de, de todo el mundo, ¿no? Ni cuando hemos visto, la, ni cuando hemos visto lo que es la, el, el término ¿no? Pues, ¿no? De, la, de la baja edad media. Ni cuando vimos pues, lo, los muertos de hambre o lo de la peste negra. Ni ahí hemos visto una hambruna tan grande como pasó en China, ¿no? En China murieron de 20 a 40 millones de personas. Es una cantidad... Gigante de muertos, ¿no? Y esto a raíz, pues, no de que Mao quería que el, el plan quinquenal que él había establecido eh, funcione, pero no, fun no funcionó, ¿no? No se dio cuenta que estaban atrasados en, en la agricultura, no se dio cuenta que para construir todo lo que él quiere construir como un país grande, pues, eh, la mano de obra era necesaria, pero también se necesitaba mano de obra dentro del, del, del campesinado, ¿no? Sin comida tú no puedes vivir, ¿no? Entonces, las críticas al gobierno de Mao eh, empiezan a aparecer, ¿no? Eh, esto hace pues, ¿no? que la política económica cambie y se priorice la agricultura sobre la industria ¿no? para esa época en, en China. ¿no? Bien, entonces, eh, ya Mao que ha quedado desprestigiado, ¿no? tiene críticas dentro del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, Li Chaoqi y el señor Deng Xiaoping, que más adelante Deng Xiaoping va a ser el presidente de China y va a abrir el mundo, Él, es decir, va a abrir el mundo para China. Este señor critican ¿no? y van a limitar el poder de Mao. Por lo tanto, Mao responde de otra manera, con lo que es llamada la revolución cultural, ¿no? La revolución cultural del año 1966 al año 1976, donde Mao pues, este, va a ideologizar una cantidad grande de, de jóvenes, ¿no? Y estos jóvenes pues, empiezan un, un, un movimiento eh, con el libro rojo de Mao en la mano, ¿no? que empiezan a destruir cualquier obra de arte o producción intelectual burguesa que estuviera en contra del gobierno de Mao, ¿no? Entonces, ya aquí prácticamente estos millones de, de jóvenes eh, que habían pues, recibido esta ideologización, ideoli, me lo dije mal, disculpa, de, de, de Mao, ¿no? Mediante su libro rojo, habían pues, este, causado desmanes, ¿no? Eran personas que ya prácticamente solamente vivían defendiendo a Mao, ¿no? Por eso es que cuando Mao muere, hay una cantidad grande de personas que están llorando, ¿no? Que son los, los jóvenes que habían sido ideologizados, ¿no? Mediante el libro rojo. ¿no? Bueno, y ya para eso, pues, no, tiempo después Mao, Mao fallece, ¿no? Mao va a fallecer y China va a tener que, pues, discutir qué es lo que va a hacer en ese momento, ¿no? En ese momento, pues, eh, China lo, lo que va a hacer es cambiar de giro, ¿no? En este caso, pues, este, entra el señor Deng Xiaoping y Deng Xiaoping va a establecer un capitalismo de Estado en, en China, que es muy diferente a los, a los principios del comunismo. Y con esto, pues, ¿no? Este, China tiene una apertura más grande al mundo, que más adelante la vamos a descubrir, pues, ¿no? Cuando China ya sea el país más grande, pues, ¿no? Y más poderoso en la actualidad en el mundo, ¿no? Bien. Vamos entonces al, al tema de la de la revolución cubana, ¿no? En este caso, vamos a ver, ¿no? Lo que ya hemos hablado la, la semana anterior, que tiene que ver, pues, ¿no? Con la influencia estadounidense dentro de los países de Latinoamérica, ¿no? Aquí es donde se nota mucho mejor, ¿no? En este caso, eh, ya sabemos que Estados Unidos tiene influencia militar, política, en Guatemala, en, en Haití, en Honduras, ¿no? En la misma México también. Y bueno, Cuba era de esos países que estaba dentro también del, del circuito de Centroamérica. Pero en este caso Cuba era un país que exportaba pues este azúcar, exportaba tabaco, exportaba chocolate, exportaba café, ¿no? Era uno de los mayores exportadores de estas de estos, este, materias que estoy mencionando. Pero había un problema, ¿no? Eh, Cuba estaba bajo la dictadura de un dictador que era el señor Fulgencio Batista, que pues no priorizaba a la oligarquía cubana y que respondía directamente a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Nada tan diferente de lo que sucedía, pues, por ejemplo, en Perú en esa época, ¿no? El señor Rodríguez respondía directamente a los intereses de, ¿no? de Estados Unidos, por eso que había, había formado, pues, no Tanta, tantos códigos, ¿no? El, el código de minería, el código de petróleo, ¿no? Que eran, pues, este códigos que favorecían directamente, ¿no? A, a, a las industrias extranjeras, ¿no? Aquí era lo mismo. El, el dominio imperialista de Estados Unidos. Era muy fuerte y en el campo había un atraso socioeconómico increíble, ¿no? Sobre todo en el área rural, ¿no? La gente que, que trabajaba para las haciendas no tenía tierras, eran explotados, ¿no? Y esto obviamente generaba un descontento dentro de todo Cuba, ¿no? Por lo tanto, este señor Fidel Castro, líder revolucionario, que había leído pues marxismo, ¿no? Este señor pues este, entiende que es necesario una revolución para cambiar el sistema. Por lo tanto, él ejecuta primero... Su ataque fallido, ¿no? El asalto al cuartel de Moncada y fracasa, ¿no? Fracasa su asalto al cuartel de Moncada, va a ser tomado prisionero y va a ser llevado pues a, a, a esta zona, ¿no? Donde está en, en la isla de los pinos y más adelante pues él va a ser llevado a México, ¿no? En México es donde el señor eh, Fidel Castro va a replantearse cómo ejecutar su, su revolución, ¿no? Acá hay un punto donde, donde Fidel Castro se, se equivocó, ¿no? Es el, el punto, pues, ¿no? De que y prácticamente aquí el, el señor Fidel Castro se da cuenta de una cuestión importante, ¿no? Para poder ejecutar una revolución tienes que estar con el pueblo. Si el pueblo no te ayuda, no es posible ejecutar la revolución, ¿no? Entonces, aquí el, el señor Fidel Castro, pues, este, ¿qué es lo que hace? ¿No? Cuando regresa a Cuba, ya no va a atacar solo, ¿no? solo con militares, ¿no? Esta vez lo que hace Fidel Castro es llegar a la, a la, a la zona, ¿no? Donde están lo, los campesinos, en la zona, pues, ¿no? De Sierra Maestra, y desde ahí empieza su movimiento y foco de revolución, ¿no? Difundiendo sus ideas de cambio, ¿no? Lo cual sí resulta, porque en este caso, pues, no son personas que están en desacuerdo con el gobierno, pues, este de Fulgencio Batista, ¿no? Entonces, aquí Fidel Castro, con su retorno a Sierra Maestra, empieza el movimiento de, de revolución, ¿no? Y se va a ir movilizando por toda esta zona y va a llegar un momento, pues, ¿no?, en que Fidel Castro eh, logra, ¿no?, ya en, en ganar, ¿no?, provincia tras provincia y va a ser respaldado, pues, ¿no?, por las huelgas dentro de lo que es, este, La Habana. Y el 1 de enero del año de 1959, Fidel Castro entra a La Habana y se toma con el poder de todo Cuba, ¿no? A partir de ese momento, Cuba entra en lo que es llamada la fase nacionalista, ¿no? Bien, esa es la fase nacionalista, ¿no? Eh, donde el señor Fiel Castro entra y una de sus primeras medidas va a ser nacionalizar las empresas norteamericanas, ¿no? Las empresas de, de, de café, las empresas de cacao, las empresas también de, de tabaco, las empresas también de lo que es este azúcar, ¿no? Son nacionalizadas por el señor y obviamente esto a Estados Unidos no le gustó, ¿no? Porque no hay que olvidar, pues, ¿no? Que Estados Unidos era un país que para esa época estaba acostumbrado a a tener victorias, ¿no? A ganar, a hacer lo que Estados Unidos quiere que se haga en el mundo, ¿no? Y Cuba lo había derrotado, ¿no? Cuba había derrotado a Estados Unidos. Y obviamente, pues acá Estados Unidos no se va a quedar, pues, tranquilo, ¿no? Va a tener medidas contra, contra Cuba, lo que es llamado el, el bloqueo comercial, ¿no? Primero va a haber una reunión dentro de la OEA, y en esta reunión se va a votar para ver qué sucede con, con Cuba, ¿no? En este caso Estados Unidos quiere que Cuba sea expulsado de la OEA, ¿no? Pero acá hay una cuestión bien, bien importante, ¿no? Que es el hecho, pues, ¿no? De que, que puede venir en pronto examen de admisión, ¿no? Eh, en esta reunión que se da, pues, ¿no? Para ver si se sacaba, ¿no? A, a Cuba de la OEA, va a Perú, ¿no? Perú va a mandar a su canciller, que es el historiador Raúl Porras Barrenechea, que está en el billete de 20. Y él estaba yendo con una, una misión, ¿no? El señor Prado Garteche le habían mandado con la misión de que tenía que apoyar a Estados Unidos, ¿no? Pero no hay que olvidar pues no que el señor Raúl Porras Barnechea es, es un historiador ¿no? y como buen historiador pues Raúl Porras Barnechea tiene que tiene pues no que, que aquí ejercer su, su su poder no de historiador ¿no? si no te casas ni con la izquierda no te casas ni con la derecha si no te casas con la verdad entonces cuando Porras Barnechea llega a ese lugar eh, lo que va a hacer es no proteger a Cuba, ¿no? Prácticamente da un discurso de apoyo a Cuba y condena los actos de Estados Unidos donde ellos tienen injerencia en políticas que ellos no deben de interesarles, ¿no? Por lo tanto, aquí, pues no, este, Perú va a ser el único país dentro de toda la OEA que va a apoyar en su discurso a Cuba, ¿no? No lo hace ningún país más, ¿no? Y bueno, igual, pues no, Cuba va a ser expulsado de la, de la OEA. Eh, y aquí Estados Unidos no, no se queda tranquilo, ¿no? Tiempo después... Estados Unidos mediante el movimiento ¿no? de, de la CIA va a ejecutar lo que es el desembarco en la Bahía de Cochinos para poder ejecutar ¿no? un, un, este, un golpe de Estado. ¿no? Entonces, ya aquí ejecuta ¿no? el, 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 el golpe de Estado mediante la Bahía de Cochinos con gente de la CIA, pero es un fracaso, no porque lo que quería Estados Unidos era que la gente se plegara a este movimiento, ¿no? pero la gente no se pliega a su, a su movimiento. ¿no? La gente no le hace caso. En este caso, pues, ¿no? al, 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 al movimiento que ellos hacen, fracasa rotundamente y ya para eso, pues, no, Fidel Castro va a acentuar su poder. Bien, ahora, este punto es importante, ¿no? La fundación de la Alianza para el Progreso, algo que, que ya les había mencionado la, la semana pasada cuando vimos eh, la clase, ¿no?, de historia del Perú, que tocamos un poco de, de, de Latinoamérica, ¿no?, que es, pues, ¿no?, este caso claro donde, donde el señor. Kennedy se da cuenta, pues, ¿no?, de que es, es posible que este movimiento revolucionario que hubo en Cuba pueda, pues, ¿no?, este, empezar a, a movilizarse hacia, hacia otros lugares, ¿no? Podía moverse hacia, hacia, por ejemplo, Ecuador, Chile, Perú, etcétera, ¿no? Y obviamente Estados Unidos tiene el control, sobre todo eh, Latinoamérica, ¿no? No le convenía que suceda eso. Por lo tanto, aquí eh, eh, el señor Kennedy establece que es la alianza para el progreso, ¿no? reformas. ¿no? para América Latina, para evitar la difusión de las revoluciones, ¿no? En este caso, pues, este movimiento de alianza para el progreso está fundamentado en lo que es la doctrina de la seguridad nacional y más adelante en lo que es, pues, no la, la escuela de las Américas, en lo que hablamos eh, eh, la vez pasada, ¿no? Entonces, ya con esto te, te das cuenta cómo Estados Unidos empieza a moverse, ¿no? Para evitar que surjan otros, otras revoluciones, ¿no? Como fue el caso de Cuba, ¿no? Y bueno, Estados Unidos, por último, establece lo que es el bloqueo comercial, ¿no? Un bloqueo, obviamente, pues, ¿no? Para que Cuba no pudiera tener contacto comercial con ningún otro país, ¿no? Lo cual sí se cumplió. Ningún país tuvo contacto comercial. Y hasta la actualidad el bloqueo comercial no es levantado, porque la única forma en que se levante el bloqueo comercial es mediante un, una reunión dentro de la OEA. ¿no? Y bueno, hasta ahora no, no se ha dado eso. Eh, por ahí dicen, profe, ¿usted también hubiera apoyado Cuba? Bueno, en realidad, si me preguntas de, de, del lado, pues, ¿no? Objetivo, quizás sí, ¿no? Porque lo que hizo Porras en realidad fue acusar directamente a Estados Unidos de que ellos habían tenido injerencia dentro de Cuba, y no solamente dentro de Cuba, sino que habían tenido injerencia dentro de Haití, dentro de Honduras, dentro de Guatemala, ¿no? Y dentro de Panamá, porque el canal de Panamá le pertenecía en esa época a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si hay que, hay que criticar, pues hay, hay que criticar, ¿no? Esa eso es la, la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy crítico de, de lo que está pasando ahorita con el gobierno de, de Pedro Castillo, ¿no? No es un gobierno que a mí me, me agrade mucho, porque en realidad es un, un gobierno donde la, la gente del pueblo tiene expectativas en que él va a cambiar muchas cosas injustas, ¿no? Dentro de la sociedad, pero no, no lo está haciendo, lamentablemente, ¿no? Más bien está metiendo la pata, reuniéndose con gente que no debe juntarse y no juntándose con, lo, con, lo, con los cuadros que tiene, pues, ¿no? La izquierda, ¿no? Porque hay, hay cuadros positivos dentro de la izquierda, como también hay cuadros positivos dentro de la derecha, ¿no? No muchos, pero hay, ¿no? Dentro de la izquierda sí hay cuadros positivos que, con los que se puede tener una. No un gobierno socialista, porque es imposible, pero sí un gobierno al menos de bienestar social, donde se pueda establecer, pues, ¿no? El, el criterio, ¿no? De, de cobrar, ¿no? La, Las millonadas que nos deben las empresas privadas, ¿no? De repente ganar algo más de dinero con, con, el, con, con lo que se cobra normalmente anual a las, a las empresas, ¿no? A pesar que el, que el Estado peruano les, les da demasiadas regalías y es momento que, que cambie eso, ¿no? Pero cada vez que se mueven las cosas, sucede todo lo contrario, ¿no? Siempre hay... Y eso es algo normal, ¿no? La, los grupos de poder económico en el Perú tienen, tienen mucho poder, ¿no? Se han movilizado de, desde siempre, ¿no? Son pocas las veces que los grupos de poder económico han tenido miedo dentro de Perú, ¿no? Una de esas tantas veces ha sido cuando se dio la reforma agraria, ¿no? Obviamente la reforma agraria que vamos, que ojalá pueda la otra semana explicarles a ustedes, cambió, ¿no? Parte del, del, del panorama de lo que fue, pues, ¿no? Este Perú, ¿no? Y, y obviamente, pues, ¿no? En todo ese trayecto, la, los grupos de poder económico que luego se van a asociar en la CONFIEP van a, van a tener miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque han perdido. Es la primera vez que ellos pierden. Recuerda que hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno les pertenecían a ellos. Y ahora la, la, el terreno fue dividido, pues, ¿no? Entre, entre el, el pueblo, ¿no? entre los campesinos. Y, y, obviamente, más adelante la, la CONFIEP ya no da un brazo a torcer, ¿no? En realidad, la, eh, mucha gente, y esto, va, esto es una crítica directa, ¿no? A los liberales, ¿no? Los liberales a veces creen que, las, que el mercado no, no tiene bandera, ¿no? Que el mercado es algo que, que los empresarios simplemente creen en, en crear riqueza, crear puestos de trabajo y nada más, ¿no? Pero los empresarios no piensan así, ¿no? Los empresarios piensan en ganar. Siempre piensan en ganar, ¿no? En verdad a un empresario no le interesa si, si hay un gobierno de izquierda, de derecha. ¿no? El empresario quiere ganar dinero, ¿no? Pero cuando ya hay un gobierno que va a estar en contra de lo que él quiere, obviamente el empresario salta, ¿no? Y eso es algo, algo normal, ¿no? ¿Ha visto algún empresario que se quejó con el gobierno de Alan, con el gobierno de PPK, con el gobierno de Toledo? No, ¿no? Porque en esa época se abrieron TLCs. Pero, por ejemplo, si tú le dices a la Telefónica que pague su deuda de 450 millones de, de dólares, ¿tú crees que va a querer pagarlo? No, no. Obviamente no, no lo va a querer pagar, ¿no? Hay una deuda muy grande que se tiene, con, sobre todo con el Perú profundo, y, y que hemos visto en las clases de historia del Perú que he repetido reiteradas veces, y que si en realidad eh, ahora no es donde se puede, ¿no? Saldar esa deuda que se tiene con ellos, eh, más adelante van a pasar problemas mucho más grandes. ¿No? es Un caso grande de eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Cuba, ¿no? Cuba no era un, no era un país que, que estaba bajo el yugo de los, de los americanos 10 años, 20 años, no, ¿no? Desde que Cuba se independiza, hasta, hasta el siglo XX, Cuba estaba bajo el dominio de Estados Unidos. Es igual que Perú, ¿no? Desde el momento que nos independizamos no cambió nada, ¿no? Los criollos siguieron ejerciendo su poder discriminativo, racista, ¿y qué hicieron con la mayoría de la población? No, no, no le dejaron ni votar ni participar democráticamente, a pesar que gracias a ellos ellos pueden vivir, ¿no? ¿No? Eh, movimientos. Eso, eso es lo, lo que sucede, ¿no? Pero lamentablemente, pues, eso no, no es que le, le interese mucho a, la, a, a, los, a los grupos de poder económico, no es que le interese mucho de repente también a, a, a los mismos este, limeños, ¿no? Porque, bueno, aquí Lima a veces es indiferente con lo que sucede, ¿no? Con algunas cuestiones. Hay veces que Lima sí se, se, se une, ¿no? Pero no necesariamente no siempre, ¿no? El peruano, el, el limeño es, es a veces muy, muy pragmático, ¿no? Con las cosas, ¿no? No se complica la vida, ¿no? Pero bueno, esa es la, la realidad, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya se da el bloqueo comercial y Cuba no tiene con quién comercializar, aparece la URSS. ¿no? La URSS aparece y le dice, oye, Cuba... No tiene con quién comercializar. ¿Qué te parece si comercializas conmigo? Entonces, pues obviamente Cuba empieza a comercializar con la URSS, que le está comprando todas sus materias primas, pero hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema, ¿no? La URSS no, no le va a comprar gratis, ¿no? Obviamente tiene que, que hacer con algo, ¿no? En este caso, pues, este, sea lo que es la crisis de los misiles, porque la URSS va a instalar, pues, eh, una base de misiles que va a apuntar directamente a Washington. Y obviamente, pues, aquí... Estados Unidos va a saltar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que he llamado la crisis de los misiles. ¿no? Bien, una vez que Cuba ya se establece como un país socialista, porque está aliado con la URSS, va a apoyar movimientos socialistas, ¿no? movimientos de descolonización en África, en Asia, en América. Por ejemplo, acá en América surgen los movimientos guerrilleros, ¿no? En Perú está pues, no, el EL, que hemos visto la, la semana eh, anterior, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional. Y también está, pues, ¿no? Lo que es el MIR, ¿no? El movimiento de izquierda revolucionaria, ¿no? Bien. Pero cuando, cuando uno también, pues, ¿no? Este, ve esto, hay, hay que entender, ¿no? En realidad, eh, Cuba, sí, si, si bien tiene cosas importantes, ¿no? Ha logrado cosas, sigue siendo, quiera uno, ¿no? Es, es una dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un partido único y, y no hay elección de, de presidente, ¿no? Pero... A eso hay que sumar que lo que pasa en Cuba es, es, un, es un problema doble, no solamente es un, un problema de, de... no solamente es un, un problema nada más de, de ya una dictadura, ¿no? Un problema de eso es la dictadura, sí, es verdad, una dictadura que, que ha privado de algunas libertades a, lo, a los cubanos, pero también hay que sumar a que el, el bloqueo comercial que ha hecho eh, Estados Unidos con Cuba es, es abusivo, ¿no? Es un bloqueo comercial, pues no que no no le permite a Cuba eh, tener un mercado abierto, no un mercado libre. Entonces son dos cosas ahí, no. Uno es la dictadura dentro de, de la misma Cuba que ya está desgastada porque es una cantidad grande de años y por otro lado está, pues no lo que es la lo que es el bloqueo comercial que ha ejecutado Estados Unidos y que en algún momento tiene que desaparecer, no no puede quedarse por más tiempo. Bien. Y pasamos a este periodo, ¿no? el periodo de la coexistencia pacífica, que en realidad pues, no tiene nada de pacífico, pero que es importante pues, ¿no? revisarlo todo esto. ¿no? Un periodo donde van a ir cambiando algunas cuestiones aquí importantes ¿no? en, en esta zona, de, en toda esta zona del, del, del conflicto entre, que se da entre Estados Unidos y la URSS, que aquí va a tener mucho, mucho rol lo que sucede dentro de otros países. Eh, que se llame, como, como hemos mencionado, el, el periódico Existencia Pacífica, pues es un poco, un poco falso, ¿no? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad no tiene mucha, mucha pacificidad, ¿no? Se puede decir, ¿no? Más bien aquí se van a ir enfrentando eh, mediante otros países, se van a conflictos como la guerra de Vietnam, eh, la primavera de Praga, ¿no? y todas estas cuestiones pues ya un, va uno percatándose pues no de que en realidad no tenía nada de, de pacífico eso no más bien que se van a ir enfrentando directamente no entonces hay, hay tensiones dentro de los bloques ya para esta última este, escena vemos pues no de que cada bloque empieza a tener sus problemas internos ¿no? obviamente que aquí ya cada uno se va se va dando cuenta pues no eh, por qué van surgiendo estos estos diferentes este, problemas y cómo es que esto más adelante va a llevarlos pues no a su a su fin, ¿no? En todo este esta, esta tensión, ¿no? de la consistencia pacífica. Bien, entonces eh, primero, ¿no? ¿Por qué se da esta consistencia pacífica? Importante, ¿no? Por un lado tenemos a la URSS, por otro lado tenemos a lo que es pues, ¿no? este Estados Unidos y en un momento Harry Truman es un tipo pues recontraferro, ¿no? anticomunista, ¿no? pero por, por otro lado también tenemos a Stalin que es antiimperialista no no quiere negociar no quiere hablar no entonces cuando sale del gobierno Harry Truman y entra Eisenhower y por otro lado sale Stalin porque bueno no sale muere y entra pues este, el señor Nikita Khrushchev es que las cosas van a ir cambiando no sea este periodo de coexistencia pacífica se van a ir este, discutiendo algunas, algunas cuestiones acá importantes que, que bueno no, no se estaban discutiendo pues, por, por el hecho de que ¿no? de que eh, habían dos líderes que no querían por ningún lado ceder. ¿no? Y esto obviamente pues, no, no ayudaba a que, a que se llegara pues, a un acuerdo en, en común para, para poder tener este puntos donde ya re relajar ¿no? esta, esta tensión que existía para, para esta época. ¿no? Bien, entonces aquí lo que vamos a ver es una, una, una cuestión importante. ¿no? Eh, en el año de 1955 se va a dar lo que es la reunión de Ginebra no la cumbre de Ginebra donde se reúnen las potencias más grandes del mundo no Estados Unidos la URSS eh, Reino Unido y Francia se reúnen en esta cumbre y empiezan a delinear lo que sería una convivencia pacífica no en, entre comillas se puede decir no entonces aquí por qué se da también esto porque llega el fin de lo que es el monopolio nuclear de estadounidense ¿no? recuerda que el único país que tenía un monopolio nuclear era pues Estados Unidos ¿no? pero para 1949 la URSS, que tiene? Ya tiene misiles, ¿no? Igual pasa, pues, ¿no? Con, con Francia, con China, ya tienen misiles, ¿no? Entonces, ya Estados Unidos no es el único que tiene bombas nucleares. Bien, como mencioné también, el cambio de líderes, tanto en la Unión Soviética con Nikita Khrushchev y el caso, pues, ¿no? De, de Estados Unidos con Dwight Eisenhower, va a ser que también cambie esto, ¿no? Ahora, también van a haber, pues, ¿no? Acá cuestionamientos dentro del interior de los bloques, ¿no? Cada bloque va a tener cuestionamientos dentro de ellos, ¿no? Hay, hay personas que no están de, a, de acuerdo con toda esta cuestión, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las iniciativas para, para poder llegar a estos acuerdos, ¿no? Que se calmen las, las cuestiones. Hubo algunas iniciativas importantes. Eh, por ejemplo, voy a mencionar algunas. Está el, el teléfono rojo, que de repente lo has visto en películas y crees que no, no es verdad, pero sí es cierto. Existía un teléfono rojo, ¿no? Luego está lo que es el, el Tratado de Salt. Que es un tratado pues, ¿no? para disminuir ¿no? el, el armamento de bombas nucleares. Cada país firmó este, este tratado de sal para que reduzca ¿no? la, la cantidad de bombas atómicas que, que existían en esa época en, la, en el mundo. ¿no? Y por último están los acuerdos de, de Helsinki, ¿no? que supuestamente se debía de respetar. ¿no? Todo acuerdo que se había firmado dentro de la ONU. ¿no? Entre comillas todo esto. ¿no? Bien. Entonces, eh, toda esta, esta cuestión ¿no? es, es importante pues, porque lleva a que por algún momento disminuyan ¿no? los misiles. Eh, tiempo después, cuando ya Eisenhower es, es sustituido por el señor John F. Kennedy, ¿no? Que es un tío, pues, recontra liberal, ¿no? Refuerza esta política de pactos con Nikita Khrushchev, ¿no? Y, y se, y se van a encontrar, pues, ¿no? En una reunión. Lamentablemente el señor Kennedy va a ser asesinado, ¿no? Pero ahí está no ahí te paso la foto donde el señor Nikita Khrushchev con el señor Kennedy, con sí había un acercamiento, ¿no? O al menos se, se buscó mediante todas las vías que existieron acercamiento que no no quisieran que surja fue pues no diferente, ¿no? Pero sí hubo no un acercamiento ahí. Bien. Eh... Ah, bueno, aquí importante van a ser, pues, ¿no? Las, primero las crisis que vamos a ver, ¿no? Por un lado tenemos la crisis del canal de Suez, ¿no? Ya, ya, a ver, regresamos a la parte de la, de, la, de la descolonización, tenemos, pues, ¿no? En, en Egipto al, al teniente coronel Nasser, que se ha convertido en el grupo, del, ¿no? De los países no alineados, y de esta, de esta postura neutral, Egipto se había acercado a Estados Unidos, ¿no? En busca de ayuda económica. Entonces Estados Unidos le exigió eh, ¿no? que, que, que Estados Unidos tuviera influencia económica dentro de la misma, pues no, este, dentro de la misma Egipto, ¿no? A eso hay que sumarle, pues, ¿no? Que cuando Estados Unidos le negó, ¿no? Y hubo un momento que Estados Unidos le niega la ayuda financiera eh, a, en este caso, ¿no? A, a Egipto. ¿Qué va a hacer Egipto? Egipto es recontrapragmático. Cuando va a Estados Unidos, le dice, voy, apóyame, quiero construir algo, ¿no? Estados Unidos no, no te voy a apoyar, allá. Ah, ¿Qué hace Egipto? Toca la puerta a la URSS y dice, oye, URSS, ¿me vas a apoyar? Y la URSS dice, ya, yo te apoyo. Pues no. Entonces, esto obviamente le disgustó a los países y a esto pues hay que sumarle que en un momento Egipto, ¿qué hizo? Nacionalizó el canal de Suez. Y hay que recordar que el canal de Suez era explotado por una mayoría de capital franco-británico, ¿no? es decir, de Francia y, y Gran Bretaña. ¿no? Entonces, obviamente los países occidentales, como Gran Bretaña y Francia, no estuvieron de acuerdo contra esto, protestaron, ¿no? Y la URSS apoyó la iniciativa de Nasser, de nacionalizar el, el, el canal, ¿no? Entonces, esto complicó la situación cuando Israel entra a, esta, esta, ¿no? a, este, a este lío que existe. Israel no tenía nada que hacer ahí, Israel entra. Entonces, Israel se siente amenazado ¿no? por el panarabismo que, que tiene en la cabeza Nasser ¿no? y, y por la llegada del armamento soviético hacia la nacionalización del canal. Y el ejército israel, israelí ocupa ¿no? la península del Sinaí arrasa las, las tropas egipcias y por ese lado, pues, no, la Unión Soviética exigió la, re, la retirada, pues, no, de, de, los, de las tropas occidentales y de Israel y estaba enviando su flota. Es decir, Rusia estaba enviando una flota hacia esta zona, ¿no? Obviamente iba a haber una guerra aquí, pero ya para esto el Consejo de Seguridad de la ONU vota, ¿no? Y obviamente Estados Unidos para calmar las cosas, ¿no? Ordena que los países... ¿no? De, de Israel, de Gran Bretaña y Francia, se retiren y que permitan que Egipto tenga el control sobre el canal de Suez. Entonces, de esta manera, pues, este, se retiran los países, ¿no? De aquí y queda bajo el dominio, pues, ¿no? De, de Egipto, el canal de Suez. Ah, interesante esto, ¿no? Para darnos un poco, un poco cuenta cómo la influencia de las potencias aquí sí es este, trascendental, ¿no? Bien, otra también, otra cuestión importante aquí va a ser la crisis de Berlín, ¿no? Que ya sabemos que, que habían dos, dos este tipos de gobierno. Por un lado teníamos el, el gobierno de la República Democrática que le pertenecía a la URSS y por otro lado tenemos el gobierno de la República Federal que le pertenecía, pues, ¿no? A, en este caso, Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Francia. ¿no? Pero había, había una, una diferencia grande entre ellos, ¿no? Una diferencia entre, entre libertades, ¿no? Una diferencia entre la vida de, de cómo era, pues, la, en la zona, pues, ¿no? Este, federal, ¿no? Obviamente, pues en, en la zona democrática no era una vida, era una vida que se vivía bajo un autoritarismo. Y esto dio lugar, pues, a que la mayoría de la población de, de la zona democrática, de la zona de la URSS, empieza a migrar hacia la zona, pues, este, federal, ¿no? Entonces, obviamente, cuando Moscú, ¿no? La URSS se dio cuenta de que estaban migrando, se quejó, ¿no? En contra de las, de las potencias que ellos estaban permitiendo que suceda esto. Hubo momentos de tensión también acá. Y al final lo que pasó fue que el 3 de agosto de 1961 ¿no? se inicia la construcción de un muro ¿no? y, y ya no permite que los, los alemanes orientales crucen hacia la, hacia la Alemania occidental. ¿no? Entonces este, este gran muro se convirtió en el gran símbolo de la Guerra Fría. El tiempo después el muro va a ser destruido. ¿no? Otro de, lo, de los tantos este, crisis ahí que van a ver es la crisis de los misiles cubanos. En ¿no? este caso Fidel Castro tomó el poder ¿no? en el año de 1959 y como ya te mencioné, ¿no? el, lo que pasa aquí es que consigue el apoyo ¿no? de, de, de la URSS y lo que hace aquí la URSS es pues, ¿no? este, empezar a establecer lo que son cohetes, misiles ¿no? que están apuntando directamente a Estados Unidos. ¿no? Obviamente los espías norteamericanos se dan cuenta de este plan de la URSS y en este caso Kennedy, decreta un bloqueo naval a la isla de Cuba, ¿no? Decreta un bloqueo naval y le dice, ¿no? Le dice a la URSS, ¿no? Si ustedes no se retiran de esta zona y logran bombardear o tocar algo de, de, de mi flota, yo también voy a bombardear su flota. Entonces, hubo una tensión ahí grande, ¿no? Este, pero después de un tiempo, los buques soviéticos se retiraron, los Estados Unidos sacó el bloqueo naval y la URSS empezó a desmantelar. Las bases en Cuba y Estados Unidos también renunció a su, a su injerencia o su intervención dentro de la isla de Cuba. Bien, de esta forma, Kennedy eh, lo que hizo también fue retirar eh, los misiles de las bases nucleares que tenían en, en Turquía e Italia. Pero recuerda que Estados Unidos le estaba criticando a la URSS que ponga misiles frente a su, a su país, pero Estados Unidos ya tenía vi, vi, este, misiles atómicos apuntando a Moscú, ¿no? ¿Desde dónde, profe? Desde, desde Turquía, ¿no? Desde Italia. Desde ahí apuntaban directamente a, a, la, a lo que es, pues, ¿no? La, la URSS. ¿no? Entonces, ambos empezaron a, a, a desmantelar sus, sus misiles nucleares que estaban ubicados ahí, ¿no? Bien. Eh, a eso hay que sumarle, ¿no? Que Estados Unidos, como mencioné, ¿no? Fue un país... Que no quería que surjan nuevas cubas, ¿no? nuevas revoluciones. Por eso que Estados Unidos interfiere militarmente. ¿ah? En, en Guatemala, donde hubo una, una revolución comunista, también interviene militarmente en República Dominita, Dominicana, evitando pues, que estos países tuvieran cambios políticos que los ligaran ¿no? a, a lo que es pues, este, que los ligaran a, al, 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 al eje ¿no? comunista. ¿no? Bien, entonces, pasamos a esto, ¿no? La guerra de Vietnam. ¿no? guerra de Vietnam, ya sabemos, ¿no? Que en el año de 1954 los franceses se retiraron de Indochina ¿no? y dejaron, pues, ahí este, los acuerdos de Ginebra, donde ya habían eh, cuatro estados, ¿no? Y Laos, Camboya, Vietnam del Norte Vietnam del Sur, ¿no? Pero en todo ese tiempo, pues, ¿no? Se crea el Frente Nacional de Liberación, que es llamado el Vietcong, y obviamente, pues, este, inician una día superior de hostilidades contra el gobierno de Saigón, ¿no? Ahora, ¿por qué lo inician? Porque el gobierno de Vietnam del Sur no quería unificarse con, con ellos, ¿no? Por lo tanto, aquí, el presidente Kennedy comete uno de los errores más grandes de, de, su, de su mandato presidencial, ¿no? Interviene militarmente a favor de Vietnam del Sur entre el año de 1961 y el año de 1963 con 17.000 consejeros militares, ¿no? que son enviados a Indochina. Entonces... En ese año, en 1963, Kennedy va a ser asesinado. Entonces, eh, también aquí el, el presidente de Villanueva del Sur va a tener que preguntarse, ¿no? ¿Y ahora qué? Kennedy, mi, mi aliado que me estaba mandando, pues, consejeros militares, ahora ha sido asesinado, ¿no? Entonces, el nuevo presidente americano, Johnson, lanza una intervención abierta, ¿no? En este caso, manda un cuerpo expedicionario de 500 mil soldados y medio millón de soldados para, pues, este, acabar de una vez esta guerra, ¿no? Ahora... Esos señores querían bombardear con armas químicas toda esta zona. ¿no? Y obviamente lo, lo empiezan a hacer, ¿no? Bombardea entonces de Vietnam del Norte, hay, hay una ofensiva fuerte contra Vietnam, pero Estados Unidos no puede derrocarlo a Vietnam del Norte. ¿no? Hay que recordar que para eso Vietnam del Norte ya estaba recibiendo financiamiento y también ayuda de la URSS, ¿no? Entonces, eh, también para eso, ¿no? Las grandes protestas en Estados Unidos. Eh, permitieron, ¿no? En cierta medida, pues, ¿no? Que, que hay un rechazo internacional en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Y también eso hay que sumarle que la Vietcong, ¿no? Tiene tiene este grandes victorias, ¿no? La Vietcong, que es llamada la ofensiva del TET en el año de 1968, tiene tantas victorias importantes que Norteamérica se asusta, ¿no? Llega un momento que está perdiendo la guerra. Bien, entonces ya para, para eso, ¿no? Richard Nixon empieza a disminuir la influencia norteamericana, ¿no? En este caso, eh, de lo que se enviaban 500.000, empezaron a enviar solo 50.000 y se organizó un ejército vietnamita ¿no? Con un millón 1.800.000 hombres que quería extender el conflicto hasta Laos y Camboya, ¿no? No le importaba acá a Estados Unidos. Pero, sin embargo, los esfuerzos norteamericanos no sirvieron. Eh, la gran ofensiva vietnamita del norte tuvo una victoria importante. Los fracasos, ¿no? De los bombardeos este, norteamericanos tampoco tuvieron, pues, no, mucho poder. Ya sé que sumarle, pues, ¿no? Que en un momento se en, en lo que es, pues, ¿no? Este. en Estados Unidos se descubrió lo que es el caso Watergate, ¿no? Que era el caso donde el señor Nixon había espiado a su, a su contrincante para las elecciones de, de Estados Unidos, y obviamente el Congreso estaba a punto de, de, de hacerle un juicio, ¿no? A, a, a Nixon, ¿no? Por lo tanto, aquí pues no este, ya con la presión mediática, la presión eh, del mundo y ya más el escándalo del Watergate no le quedó otra más que a Estados Unidos que retirarse, ¿no? Firma la paz en París en el año de 1973, en el año de 1976 no le queda otra pues no a Vietnam del Sur que rendirse, porque Saigón, la capital del Sur queda bajo el, el mando de la Vietcong, ¿no? Entonces, la capital de eh, va a ser apoderada, ¿no? Y ahora va a ser, pues, no Saigón a partir de ese momento. Bien. A eso hay que sumarle, ¿no? Que también en ese momento Camboya va a quedar sobre la mano de los kemeres rojos, que es un gobierno también de, de, de corte comunista, ¿no? A partir de ese momento es importante porque Estados Unidos ha sufrido su primera derrota militar. ¿no? Estados Unidos nunca había perdido una guerra. Y a partir de ese momento sufre la primera guerra. ¿no? Sufre la primera, este, disculpa, la primera derrota creo que esta foto está en tu en separata de la de la pre pero por si acaso no te la te la paso no al final vietnam se quedó como un comunista sí vietnam se queda como un gobierno comunista bajo el, el liderazgo del señor ho chi minh no eh, ahí en esa foto que tú puedes percatarte es una, una, una este, aldea vietnamita ¿no? incendiada pues, ¿no? por los americanos y ese, ese niño del medio que está corriendo tiene toda la espalda totalmente quemada en, en grado 3, ¿no? La persona que, le, que tomó la foto lo ayudó al niño, a, lo cargó entre brazos para llevarlo a un hospital para que reciba ayuda, ¿no? Y más adelante ese niño y el fotógrafo se encontraron ¿no? porque el, el niño quería agradecerle al fotógrafo todo lo que hizo por él, ¿no? Sé que sí es importante, esa foto que están viendo ahí es histórica. Bien, entonces vamos a, al final de lo que es ya el, el, la Guerra Fría, ¿no? Pero eh, para esto hay, hay que darnos cuenta, pues, ¿no? Que va a haber un rebrote otra vez de Guerra Fría, ¿no? Ya de lo que supuestamente habían quedado en, en desarmarse, ¿no? En los acuerdos de SALT, ¿no? Disminuir los, 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 los misiles, el armamento. Prácticamente los, los, este, los controles que habían tenido con, la, con el Tratado de Salt empiezan, pues, ¿no?, a, 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 a ir encima de ir, ¿no? Entonces, prácticamente todos los acuerdos se desestiman y empieza, pues, ¿no?, lo que es el rebrote de otra vez la Guerra Fría, ¿no? En este caso, la URSS, cuando se da cuenta que está entrando, pues, en una crisis económica sin precedentes, lo que quiere hacer la URSS, es, pues, ¿no?, este invadir un país, ¿no? En este caso Afganistán, país que invade en el año de 1979 mediante la justificación de que había sido pedido por el gobierno que sea apoyado porque no puede controlar las guerrillas. Entonces, esta ocupación de 10 años, obviamente, pues tuvo la, la oposición del presidente norteamericano Carter, ¿no? Entonces, este... Ya para esto los Muyahidines, que eran los, los, los guerrilleros islámicos radicales, un grupo aún más radical que, que los mismos talibanes, empiezan a atacar, pues, ¿no? A, a este caso a los, a los rusos, ¿no? A la URSS. Entonces, obviamente esta ocupación, que fue por 10 años, que era una ocupación que daba un gasto económico tremendo, había tenido una cantidad enorme de bajas y malos resultados militares. Y para esto, pues, ¿no? Empieza ya la retirada de, de la URSS de la zona de Afganistán. Y lo va a dejar bajo, bajo el control, ¿no? De este régimen, ¿no? Que es este netamente, pues, se puede decir, extremista, ¿no? Bien, entonces como te vas dando cuenta ahí, ya uno se puede percatar, pues, ¿no? Que, que la URSS no viene bien económicamente, ¿no? Prácticamente ya la URSS eh, estaba perdiendo parte de lo que era su, su zona de influencia, estaba perdiendo ya prácticamente la Guerra Fría, ¿no? Entonces, ya para eso hay tensiones también dentro del, del bloque, tanto del bloque socialista como del bloque capitalista, ¿no? En este caso, eh, por un lado vamos a ver, pues, ¿no?, cómo se da la revuelta de Hungría en el año de 1956, que tenían, pues, el espíritu de volver a recuperar su libertad, ¿Y qué hace la URSS? Lo va, lo va este, a destruir, ¿no? La revuelta de Hungría va a ser despedazada por, por la URSS, ¿no? También está la, la primavera de, de Praga, ¿no? Del año de 1968, que quería mostrar un socialismo con rostro humano, ¿no? En otras palabras, un socialismo que sea democrático. ¿Qué hizo la URSS? También le invadió y destruyó la revolución, ¿no? Entonces, como te estás dando cuenta, ahí prácticamente lo que estaba haciendo, pues, ¿no? La, la URSS era aplicar un autoritarismo fuerte sobre todos estos lugares, ¿no? bien por otro lado Estados Unidos no se quedaba atrás ¿no? Estados Unidos mediante todo lo que podía impedía que se expandan las revoluciones semejantes a la revolución cubana no para qué para salvaguardar sus intereses de multinacionales que tenían dentro de cada país no y que estaban aliadas con las oligarquías de cada país también entonces ¿qué hace Estados Unidos apoya regímenes dictatoriales latinoamericanos como cuáles, el de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, entre otros. ¿no? Bien, también para eso vemos ¿no? que se empieza a dar lo que es la creación de la Comunidad Europea en el año de 1957, que es el antecedente de lo que en la actualidad conocemos como la Unión Europea. Entonces, ya se van formando todas estas cuestiones importantes acá. ¿no? Bien. Otra cuestión acá importante va a ser, pues, ¿no? Este, ¿cómo, cómo viene aquí económicamente, en este caso, eh, ¿no? Este, ¿cómo viene económicamente la URSS, ¿no? La URSS que había, pues, este, tenido ataques directos, en el caso de Afganistán, había hecho una, una carrera nuclear, había hecho una carrera espacial, obviamente esta mala planificación económica de excesivo gasto en la industria pesada y en pocos bienes de consumo había, pues, no, hecho que, que la URSS descendiera, ¿no?, económicamente, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en que ya la, la otra economía neoliberal, que era la economía que estaba aplicando Estados Unidos, y, y en este caso también Margaret Thatcher, en lo que es, pues, no, este, Gran Bretaña, hace, ¿no?, que, que ya prácticamente la URSS esté replegada, ¿no? La, la obliga a que tome otras medidas económicas, sino. no, iba a fracasar el, el modelo. ¿no? Bien, entonces para eso ya la URSS se va dando cuenta, ¿no? Que la política que tiene está fracasando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el señor este, Gorbachev? No le va a quedar otra, pues, ¿no? Que, que emplear lo que son medidas como la Perestroika y la, y la glasnost, ¿no? Que fueron medidas, pues, ¿no? Que, que llevaron al, al fin, ¿no? De, de la misma URSS, ¿no? Porque ninguna de las medidas que aplica Gorbachev, van a tener pues este recepción importante, ¿no? Para poder cambiar todo esto. En este caso, pues, ¿no? La, la medida que aplica acá el señor eh, Gorbachev, que es la perestroika, que es una economía liberal, debía ser aplicada dentro de la URSS, pero no se aplicó, ¿no? La pregunta, profesor, ¿por qué no se aplicó? No se aplicó pues por, por el hecho de que en todo este, este, este periodo que Gorbachev peleó para aplicar esta medida económica, el Partido Comunista central no aceptó las reformas, las paralizó. No, no estuvieron de acuerdo con estas reformas, las paralizan. Entonces Gorbachev no puede dar paso a eso. ¿no? Hace que sumarle, pues, ¿no? que eh, hay un estallido de movimientos separatistas. ¿no? Están las repúblicas bálticas, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, están también las repúblicas del sur, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Y en este caso Gorbachev lo único que hace es... Eh, retenerlas por un tiempo, ¿no? para que no tengan autonomía, pero esto no impide que estos se empiecen a proclamar cada uno su independencia. ¿no? A eso hay que sumarle que hay una crisis entre el Partido Comunista y la Unión Soviética. El partido se va a fracturar en tres: ¿no? están los reformistas alrededor de Gorbachev, que quieren aplicar medidas para que la URSS sobreviva, están los conservadores opuestos a estas reformas, que no quieren que se aplique ninguna medida neoliberal. Y por otro lado tenemos la ala liberal, ¿no? Aplicada por el señor Boris Yeltsin, que querían imponer un capitalismo rápidamente en toda la, en toda la URSS, ¿no? Bien, entonces en el año de 1989 se van a dar una cantidad grande de, de revoluciones populares en contra del régimen soviético, en este caso eh, Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, van a ser países que van a empezar ¿no? a estar en contra de esto, ¿no? Por eso que en el año de 1989 cae el muro de Berlín, ¿no? Cae el muro de Berlín y en el año de 1990 se va a reunificar toda Alemania en el Tratado de Moscú 2 más 4, ¿no? A partir de ese momento, pues, ¿no? El señor Helmut Kohl va a ser canciller de la Alemania reunificada y lo que vemos en la actualidad es producto de eso, ¿no? Alemania es la tercera economía más grande del, del mundo, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Es este, importante darnos cuenta cómo... Ya para eso el, el, el modelo de la URSS empieza a caer, ¿no? Es un fracaso total, ¿no? No hay forma de contenerlo, ¿no? Ahora, hay, hay, hay una cuestión importante que muchos, muchos dicen, ¿no? Que es pues, ¿no? que el, el, el modelo pues, este, comunista fracasa, pero es porque no es un modelo impuesto en el mundo, ¿no? El modelo comunista no es un modelo que se impuso en el mundo, en cambio el modelo capitalista sí. Y, y lo que estamos viendo en cierta medida con, con todos sus fracasos, con todo lo que tiene, es un modelo que, que está persistiendo, ¿no? se adapta. Tiene cuestiones importantes el, el, eh, negativas, el modelo capitalista en la actualidad las tiene, ¿no? Por todo el lado. ¿no? Solamente un ciego diría que el modelo capitalista es un modelo, pues, este, bueno, ¿no? Que, que puede perdurar, que debe continuar así. Quizás pues perdure y, y, y hay gente que quiera que continúe de esta manera pero solamente per, per, este, beneficia a algunos y, y a los demás no, ¿no? Bueno. Entonces, una vez que cae el, el muro de Berlín, que es pues un hito importante, ¿no? Muchos creen en realidad que la, la Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín. Eh, la Guerra Fría en realidad termina, pues, ¿no?, con la disolución de la, de la URSS, ¿no? En este caso, en el año de 1991, la URSS se desintegra y a partir de ese momento termina lo que es llamada la Guerra Fría, ¿no? Eh, y bueno, más adelante ya vemos, pues, ¿no? Cómo se fragmentan eh, otros países, cómo se van dando la independencia de otros países. Gorbachev pr prácticamente fracasa, ¿no? Y va a ser reemplazado por el señor Yoritz, Boris Yeltsin. Se crea la comunidad de Estados independientes, que obviamente también, ¿no? Va, va a ser este, un fracaso. Y más adelante Yeltsin declara eh, la disolución del sistema soviético. Y declara también ilegal al Partido Comunista, ¿no? Bueno, por un tiempo, ¿no? no por siempre. Bien, entonces chicos, chicas, este es el fin de lo que es la, la Guerra Fría, ¿no? Hasta acá es el, el fin de la Guerra Fría. Hasta ese momento, ¿no? Este, el señor Gorbachev termina firmando con Yeltsin, ¿no? Y da por terminado lo que es todo este periodo largo que hemos visto de la Guerra Fría. A ver, pues, profesor, ahora Alemania es comunista o capitalista. Eh, Alemania pues es un país capitalista, ¿no? Pero aplica mucho estado de bienestar. Eh, hay, hay un problema, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? El, el... Si en realidad este es un mundo donde no, no se respetan las leyes, va a ser un mundo donde la gente va a ir, va a ir en contra de, la, de, las, de, las, de las libertades que no quiere, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú, aquí dicen algunos los liberales, ¿no? Que bueno, en realidad no son liberales, serían libertarios, ¿no? Que ellos proponen que que pues que no es obligatorio vacunarse, ¿no? Que es su propia libertad. Ellos pueden elegir si se vacuna o no. Pero el, el problema es que ellos pueden contagiar a otras personas. Entonces estamos hablando de que tu libertad está por encima de la libertad de otras personas, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿no? La libertad de una persona no está por encima de las otras, ¿no? Hay, hay leyes, hay principios que se deben respetar y uno de ellos es, es, es la salud, ¿no? Es importante, ¿no? Yo, porque otra persona no se vacuna. Y, yo no voy a morirme, ¿no? Creo que es, es, es simplemente lógica. Y ahorita, pues, hay un problema grande, ¿no? Este, no sé si se han enterado, eh, la Omicron ya llegó a Latinoamérica, la Omicron ya está en, en, en Europa, la Omicron ya también está llegando a lo que es la zona de Estados Unidos. Y obviamente es, es, una, es una variante que es mucho más peligrosa que la, la variante, pues, este, que la variante Delta, ¿no? Entonces, lo, lo que estamos viendo acá, pues, es que alemania por ejemplo el día de ayer merkel acaba de, de dar una medida donde todos tienen que estar vacunados ¿no? y, y va a dar medidas pues ¿no? donde las personas que no se vacunen no van a poder entrar a lugares de ocio no van a poder entrar a sus trabajos no van a recibir ninguna ayuda del estado ¿no? está prácticamente merkel obligando a que la gente se vacune porque ya llega un momento pues no en que cuando tú no quieres vacunarte y, y si este rebrote vuelve otra vez a surgir ¿qué crees que va a pasar? Va a haber otra crisis económica en el mundo, ¿no? Y el problema es que la, cuando hay crisis económicas, en realidad los que sufren más son la, las personas que menos tienen, ¿no? Entonces no tiene sentido que por el egoísmo de pocos otros vayan a, también a, a desbeneficiarse, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado en Alemania, yo te apuesto, ¿no? Y que, que es algo que en realidad no ni siquiera debo apostar porque se va a dar, cuando aquí quieran darse pues este reglas mucho más este fuertes para que la, la gente se, se empiece a vacunar Van a saltar, ¿no? La gente de los no vacunados, a decir que les están metiendo un chip, ¿no? Les están metiendo un chip en la sangre, que a partir de ese momento hay un nuevo orden mundial, que van a leer sus pensamientos, ¿no? Que las antenas 5G nos van a controlar la mente, que es este, que te va a volver estéril, no sé qué cosa más. Yo a veces siento, siento pena por, por la gente que, que estudia eso, ¿no? ¿Te imaginas estudiar 10 años, crear algo, ¿no? y que alguien que no sepa nada del tema pues se meta a hablar de eso, ¿no? Es como cuando yo no entiendo cuando invitan a los economistas o invitan a los abogados a hablar sobre temas de medicina, ¿no? Sobre temas de la de lo que tiene que ver pues no con la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué, qué ha hecho un economista o qué ha hecho pues no un abogado para merecer estar ahí, ¿no? Hablar en representación de los biólogos, de los microbiólogos o de los mismos médicos, ¿no? O de un e epidemiólogo, ¿no? Entonces, ¿para qué te quemas la pestaña tanto tiempo? ¿Para qué no duermes tanto tiempo si, si van a hacer lo que le dé la gana, no? Eh, sí, hay gente que cree que el COVID no existe, ¿no? Hace poco en Italia murió un pastor que creía que, que el COVID no existía, ¿no? Y murió de COVID. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿no? Si ustedes quieren, van a ir a la universidad, piensen en eso, ¿no? Piensen que de repente quieres vivir un momento de la universidad bonita, ¿no? No sé si quieres subirte a un carro, contagiarte... Eh, llegar a tu casa, contagiar a tu papá, a tu mamá, que mueran y seguir con tu vida, creo que eso es lo que no vas a querer, ¿no? Entonces, vacúnate, conversa con las personas, trata de convencerlos, ¿no? Trata de convencerlos para que también se, se, se puedan vacunar, ¿no? Porque si no, la variante va a seguir replicándose, ¿no? Quizás tú puedas preguntarte, profesor, pero ¿por qué la variante se sigue replicando? De lo poco que sé, porque no soy un, un, una persona especializada en este tema, pero de lo que he leído... Y uno puede darse cuenta por datos, África es el continente que menos porcentaje de vacunados tiene en el mundo, ¿no? Entonces, en los lugares donde no hay vacunas y el virus se sigue replicando, 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 replicando y se si sigue replicando, el virus sigue mutando y se vuelve más fuerte. Entonces, obviamente empieza, pues, ¿no?, ya a movilizarse por toda esta zona eh, de Latinoamérica, ¿no? Y empieza ya a generar problemas. Y esto es un problema grande, ¿no? Porque en realidad las potencias no se están preocupando por querer vacunar a, a todo el mundo. Y eso es este, realmente pues es triste, ¿no? Porque Estados Unidos prácticamente ya ha tirado cerca de 15 o 20 millones de vacunas a la basura porque ya vencieron, porque no se quieren vacunar. Y en realidad estas vacunas de repente pudieron haber ido a zonas donde sí necesitan vacunarse, ¿no? Como es el caso de África. Pero bueno, ya cuestión de, de estas personas que, que creen, ¿no? En videos de YouTube o en cadenas de WhatsApp, ¿no? La información está de manera concisa en canales de información veraces. Esa gente que, que está hablando, pues no, que todo es un, una creación del nuevo orden mundial, pues yo no sé realmente en qué, en qué mundo viven, ¿no? El, el COVID es real, ¿no? No esperes que pierdas a un familiar para creer que el COVID es real, ¿no? Bien, entonces, una vez que todo este nuevo orden mundial nace, ¿no? Que esa caída, pues no, de, de la URSS y termina la Guerra Fría. Surge este nuevo orden donde ya no hay una tensión ideológica, ¿no? Se fortalece este sistema neoliberal que va a primar por mucho tiempo, que ya el neoliberalismo está fracasando rotundamente y eso se ha demostrado en, en Perú, en Chile, ¿no? Y a esto se abren pues los tratados de libre comercio y los bloques comerciales, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica está Mercosur, UNASUR, ¿no? La Alianza del Pacífico también, ¿no? Y también los TLCs, por ejemplo, en el caso de Perú, te pregunto, el examen de emisión que vino el sábado que hablaron sobre un TLC de... de no, creo que es pregunta que de se del sábado, del día domingo, ¿no? Es el TLC que habla sobre, sobre Toledo, ¿no? ¿Cómo habla el señor? ¿Cómo él va a abrir los TLCs? ¿A quiénes favorece? Obviamente las empresas extranjeras. Así que ahí es importante darle una chequeada. De repente ahora te viene algo de Alan García, ¿no? De repente, así que por si acaso, darle una chequeada. Bien, hay nuevas potencias económicas, ¿no? En este caso está el eje Japón-China, ¿no? el eje de la Unión Europea que es importante y también el, el eje de Estados Unidos que sigue siendo una potencia mundial en lo cultural es bueno lo, lo que tú ya has visto no el, el surgimiento de la aldea global del, del conocimiento no la cibercultura que en la actualidad pues sigue teniendo un poder desmesurado ¿no? ya prácticamente estamos viviendo en un mundo de tecnología no eh, hay casas que ya funcionan con tecnología todo no si tú entras Préndete luz, apágate luz, reduce la, la temperatura, aumenta la temperatura, prende la cocina, apaga la cocina, prende todo, ¿no? Todo está ya redirigido mediante tecnología. Eh, que habría que preguntarnos si, si en realidad es algo que, que es bueno o malo, ¿no? Pero bueno, eh, va más allá el hecho de que todo este, este método de tecnología en, en realidad es peligroso porque nos están robando información privada, ¿no? Eh, si tú deseas puedes revisar eso. Puede ser que viene el examen de admisión y no sabes, así que... Yo te recomiendo que veas este, este documental, ¿no? Citizen Four. Y también te recomiendo que veas este Snowden. ¿no? Este, es, es, Citizen Forest es... Snowden es la película de Citizen Four. Citizen Four es un documental en, en Leaf action, ¿no? Que es cómo el Snowden escapa de Estados Unidos... Porque está revelándole al mundo que Estados Unidos está espiando a todos, ¿no? Y lo persiguen para matarlo, entonces... Ahí ese documental de Citizen Four es muy bueno, te recomiendo que lo veas. Y también puedes ver lo que es eh, el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? de Cambridge Analytica. Estas cuestiones que te estoy dando, puedes buscarlas en Google, ¿no? No es, no es algo que yo te estoy diciendo. Puedes ver ahí videos sobre esto, que son realmente pues este, estremecedores para ver cómo nos están espiando, ¿no? Y bueno. Eh, Cambridge Analytica es la venta ¿no? de, de nuestros datos privados que hizo el señor eh, Mark Zuckerberg ¿no? A, a esta empresa, ¿no? Vendió 50 millones de perfiles eh, de todo el mundo, ¿no? ¿Con qué razón? Ni sé, ¿no? Se supone que es, es privado, toda nuestra información en realidad no es privada, ¿no? Ni esta conversación es privada. Pues, ¿no? Bien, eh, también están la, las razones ideológicas. En este caso vamos a ver la, la diplomacia verde. Medidas ¿no? para tener el cambio, el calentamiento global. En este caso también te voy a recomendar dos. Es este antes que sea tarde. Está en YouTube. Eh, también está una verdad incómoda. Una verdad incómoda uno, una verdad incómoda dos. Te recomiendo que todo lo que te estoy diciendo lo veas. No porque... Yo quiero que lo veas, ¿no? Sino porque es probable que venga examen de emisión. Si te lo están poniendo ahí la aldea del conocimiento, cibercultura, están poniendo diplomacia verde, puede ser que te vengan, ¿no? Y estos documentales que te estoy pasando te resumen de manera concisa lo que estoy hablando. Bien, entonces vamos a este periodo ya que es la guerra del Golfo, ¿no? Una guerra del Golfo, pues, este, sobre texto de Estados Unidos para poder entrar a esta región del Medio Oriente, ¿no? Eh, que en realidad, pues, este... También aquí Medio Oriente va a sufrir ¿no? lo que es esta revolución islámica, que es un gobierno pues, este, conservador y antinorteamericano, pero a la par también, por otro lado, está Saddam Hussein, ¿no? Líder del gobierno iraquí, que va a enfrentarse a Irán directamente y obviamente se va a posicionar en robarle, pues, ¿no? parte de lo que es sus reservas de petróleo. ¿no? Hay que recordar que toda esta zona del Medio Oriente tiene el 20% de petróleo del mundo, ¿no? Que ya de por sí es una cantidad pues, este, gigante, ¿no? Por eso que tú puedes darte cuenta, pues, no de que siempre hay este, estos jeques árabes que compran e equipos de fútbol, ¿no? Obviamente, por qué compran equipos de fútbol? Porque tienen dinero por millones, ¿no? Bien. Entonces, aquí no causas control sobre los precios del petróleo. Hay una hegemonía sobre esta región del Medio Oriente y obviamente Estados Unidos quiere entrar ahí, ¿no? Ese hay una crisis de reserva energética en el mundo y Estados Unidos dice, "Hubiera qué hago?" Bueno, voy a hacer una guerrita para volver otra vez en la onda, ¿no? Entonces, aquí el, el, el señor George H. Bush, que es el padre ¿no? del, del otro Bush, ¿no? Este es el, el, el padre Bush, hay un hijo Bush, que también hace una guerra, increíblemente. Los dos tienen la cabeza de hacer guerras. Y la ONU, obviamente, demanda el retiro de Irak cuando invade Kuwait. ¿Por qué Kuwait es tan importante? Porque Kuwait también es, uno de los, es un país que solamente hay petróleo, nada más. No existe nada más en este país que petróleo, ¿no? Y obviamente, Irak invade Kuwait para quedarse con sus reservas de petróleo. Y obviamente, Estados Unidos encabeza, ¿no? Una coalición de 36 países en la operación Zorro del Desierto. Y bueno, Irak eh, derrotada se retira de Kuwait, pero se retira y no solamente se retira, sino que Irak, ¿qué es lo que va a hacer? Va a este, incendiar los pozos petroleros, ¿no? Obviamente, para dejarle sin nada a Estados Unidos. Bueno, o entonces, sea, Irak va a sufrir un embargo y eliminación de sus armas de destrucción masiva, lo cual es mentira, ¿no? No se encontraron armas de destrucción masiva. Es un país de tercer mundo. ¿Cuándo has visto que un país de tercer mundo tenga armas de destrucción masiva? No hay. ¿no? Y bueno, Estados Unidos obviamente con esta excusa es que aumenta la presencia militar en el Medio Oriente y lo va a mantener hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Estados Unidos mantiene este control ahí, ¿no? Ahora, no hay que confundirnos. Esta es la primera guerra del Golfo. Profe, hay una segunda y una segunda guerra del Golfo, ¿no? Que es la, la guerra, pues, ¿no? Después del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? El 11-S. Pero, bueno, la pre no la ha puesto, así que tranquilo, ¿no? No va a venir. Hasta ahí nada más te va a preguntar la pre. Y esto es lo último, el despertar de Asia, ¿no? China, ¿no? El gigante en ascenso. Que va a empezar, pues, ¿no? Como te menciono, ¿no? Después de Deng Xiaoping empieza lo que es eh, el capitalismo de Estado. Así que hay un modelo mixto, ¿no? Economía tanto de inversión privada y de inversión extranjera, ¿no? Entonces crece China, es un, es un país que tiene una cantidad grande de empresas privadas, pero los servicios básicos se mantienen bajo el control del Estado. ¿Qué servicios? Luz, agua, telefonía, etcétera, ¿no? Cable, todos estos servicios les pertenecen al Estado y de ahí el Estado pues tiene, ¿no? También le cobra a las empresas privadas una cantidad grande de dinero, por eso que el Estado se mantiene como un Estado fuerte, centralizador y totalizador, ¿no? Bien. Ahora, también es importante aquí, ¿no? ¿Cómo es que China logra ser un, un gigante económico? Es porque su mercado interno es muy grande, ¿no? El 19%, mira, de la población mundial eh, es el, la, la, la población de, de China, ¿no? Entonces, obviamente aquí puedes vender lo que quieras, ¿no? Es un mercado de 1.300 millones de personas. Ni sumando todo Estados Unidos con toda América del Sur, llegas a, a la mitad de lo que es este China, ¿no? Entonces, date cuenta de la magnitud de lo que es China, es, es muy grande, ¿no? Bien, entonces China se ha vuelto, ¿no? Como mencioné, hay un país como Polita que sigue expandiéndose comercialmente mediante un método, no estoy sé seguro si el método se llama dumping, no sé si me estoy equivocando, pero es un método que China ha usado en diferentes lugares donde ha ido, ¿no? También en Perú. Que es un método donde llega y lo que hace es, pues, este, vender a un producto a un precio muy bajo todos sus productos, ¿no? Como es el caso de, de los polos chinos. Eh, Gamarra no puede pelear contra la mercadería china porque... Los pueblos chinos son vendidos a dos soles la unidad o tres soles. Y Gamarra no lo vende a ese precio. Entonces, ¿qué pasa ahí? En los comerciantes de Gamarra están en contra de los productos chinos que están llegando. Pero ese es el método que China eh, hace en cualquier parte del mundo, ¿no? Para poder, este, una vez que ya se acentúa y tiene ya un mercado, ¿qué hace China? Regresa a su precio normal, ¿no? Es un método, pues, este, interesante, ¿no? Que está dándole resultados eh, fuertes en todo el mundo, ¿no? Bien. Entonces, chicos, chicas, ese es el final de la clase. Voy a pasarle las respuestas. Si en alguna pregunta pueden hacerla ahora. Uno de 12. Ya yeah. Entonces esto es este Todo chicos, chicas No sé si la próxima semana lo, lo vuelvo a ver Pero ha sido un gusto llevar clases con ustedes Y bueno, espero que El día de mañana, el día de pasado Les vaya bien Y en tal caso si no les va bien, recuerden que hay un, hay un último examen ¿no? el, el día De acá a la otra semana Y y también recuerden pues no que en marzo va a haber otro examen de admisión no ya está confirmado así que si están cerca no se rinden no sigan ahí no el San Marcos también es de los perseverantes no, no tiene nada de malo ingresar a la, a la segunda a la tercera no tiene nada de malo ¿No? el, el mundo no es de los de los ganadores de los que la primera la hace no no el mundo es de los que se pueden levantar y seguir ¿no? porque esa es la forma más rápida de aprender de la vida no la vida te va a golpear siempre pero va a depender de ti si quieres pagarte, si quieres continuar, ¿no? Si te falta poco, persevera, sé responsable, ingresa. Adentro de San Marcos te va a dar todas las armas que necesitas. Así que ese es mi consejo. Y bueno, si no, sigo, si no soy la otra semana, igual ha sido un gusto haber disfrutado con ustedes todas estas semanas. Y bueno, yo, yo, mi última clase de la pre también sería. Así que bueno, nada. Gracias. chao chicos, cuídense.